Hola familia, ¿cómo están? Muy buenas tardes o días, noches, no sé qué nos estén bien, qué horario nos estén viendo. Pues muy feliz y macabrónico día. Oye, mi Lalito, ¿cómo estás? Ya el programa número el 008, Poncho. Ya vamos en la edición 8, se pasa rápido el tiempo. ¿Te acuerdas cuando empezamos, güey? Sí, parecía como que iba a ser a lo mejor un, no complicado, pero sí veíamos como que el camino muy largo, pero pues paso a paso, ¿no? Y ahorita en este octavo paso que llevamos, pues la verdad muy contento, me siento como que muy chingón. Sí, ya andas como pez en el agua, güey. Sí, me siento muy chingón, la verdad, tanto por lo que hemos platicado, como por todos los comentarios que nos han llegado, no me cansaré de decirlo en ningún episodio, la verdad es muy padre sus historias, sus muestras de apoyo, y eso pues lo repito, nos ha fortalecido bastante. Claro. Y hoy es un día especial, a pesar de que no es Halloween, seguimos en este mismo contexto. Sí. Y hay historias muy cabronas, muy macabrónicas, muy chidas. Sí. Que yo sé que les van a gustar tanto las que traes como las que por aquí vamos a exponerles. Sí, fíjate que te voy a platicar un poquito mi primera historia. A ver, dime. Y es una historia muy polémica. Iba a arrancar que, bueno, va a ser mi segunda historia, la de Panomarenco. Y entonces lo estaba platicando con Monique. Y me platicó, me dio su contexto, así como la historia de Jacobo Grinberg. Y me puse a investigar quién era Jacobo Grinberg. Ya lo había escuchado, alguna vez tuve la oportunidad de leer, no leí todo su libro, pero sí leí uno de sus libros, que habla sobre la teoría sintérgica, pero cuando me dijeron Jacobo Grinberg, como que sí lo asocié. Pero bueno, vamos a empezar con esta historia, porque le da muchos matices, o sea, se popularizó mucho, o al menos eso era lo que yo creía. Porque Jacobo Grinberg es el hermano del actor Artech. Órale. ¿Se acuerdan de ese actor? Sí, sí, bueno, sí, cómo no. Sí, bueno. Entonces, resulta que Jacobo Grinberg desaparece el 8 de diciembre de 1994. Jacobo era un científico mexicano del UNAM, era medio hermano de Aritech, por eso a lo mejor no asocian el apellido. El apellido es lo que te iba a comentar. Uh-huh. Sí, se me brincó un poquito ahí la relación del apellido, pero ahorita que haces la aclaración, pues está bien. Uh-huh. Había un parentesco directo, pues. Sí, era su medio hermano. En realidad su nombre completo es Jacobo Grinberg Silberbaum. Es un poco difícil de pronunciando, Silberbaum. Y bueno, desaparece el 8 de diciembre de 1994. Jacobo Grinberg se dedicaba al estudio de la mente, básicamente en las potencialidades del cerebro humano. Okay. Todo lo que era el estudio antropológico, el cerebro. De ahí es en la UNAM es donde inicia propiamente su periplo. Él, dentro de sus estudios de la mente, empieza a escuchar sobre una chamana del Estado de México, que es la famosa Pachita. Ah, ok. Entonces, le llama la atención porque él dice, yo soy un científico, y yo tengo que desmentir a esta clase de charlatanes. En muchas ocasiones, todos los que son los chamanes, y suele ser un porcentaje muy alto de charlatanería. Entonces el 99%. O el 99.9%. Y este señor, Jacobo Grinberg, dice, yo me voy a dar a la tarea de desmentir a esta famosa curandera o chamana.
que prácticamente decía que hacía operaciones psíquicas. Agarra una maleta con cambio de ropa para 3 días y se va a buscar a Pachita por 2 días, 3 días. Y de repente empieza a ver cómo Pachita hacía sus operaciones psíquicas. O sea, prácticamente Pachita sacaba los órganos de la gente que estaba enferma. Ah, cabrón. O que sí, les abría el cuerpo, aparentemente, les sacaba el órgano. Si tenías un cáncer o tenías algún órgano que estuviera pues ya en descomposición o que tuviera alguna situación pues ya prácticamente irreparable, y lo agarraba con sus manos y lo curaba, güey. Entonces él dijo, yo, o sea, prácticamente operaciones asépticas, ¿no? Y dice, no, yo tengo que desmentir a esta señora, no puede ser. O sea, esto que están diciendo no puede ser. Y se va, y ¿sabes cuánto tiempo se queda con la famosa Pachita que se llamaba, si no mal recuerdo, Bárbara Guerrero? Se queda. ¿Iba por tres días? Iba por 3 días y se quedó 2 años, güey. Ah, cabrón. Se quedó 2 años con Pachita, güey. Y entonces él le pide una disculpa pública a Pachita, güey. Porque dice, todo lo que Pachita hacía, o decían que hacía la famosa Pachita, es verdad. Es neta. Es neta. Y o sea, él iba a desmentirla, y resulta que la Pachita, pues se queda 2 años con la Pachita. Entonces, eso de haber vivido con Bárbara Guerrero, le empieza a cambiar su manera de pensar, güey. Sobre las cosas. Y entonces él empieza a meterse mucho a la telequinesis y empieza a trabajar sobre una teoría que se llama potencial transferido. ¿Qué significa potencial transferido? A la gente que nos está viendo, el potencial transferido es si una persona vive en México está y otra persona vive en la India, están de una u otra manera interconectadas. Así es. Sus mentes. O sea, es como puede llamarse la base de la teoría de los orbitales moleculares, o en realidad en física cuántica se conoce como el entrelazamiento cuántico. Para poder entender un poquito esto, el entrelazamiento cuántico, y ahorita se los voy a explicar, es una teoría cuántica desarrollada en 1935 y se conocía como la teoría de Einstein, Podolsky y Rosen. Entonces se le llama la paradoja de EPR. Esta paradoja de EPR, o este entrelazamiento cuántico, es introducido a la física cuántica por un científico que se llama Erwin Schrödinger. No sé si ustedes se acuerdan del gato de Schrödinger. Sí, sí, sí. Bueno, ahorita vamos para allá. Entonces, okay. El entrelazamiento es un fenómeno cuántico en lo cual dos o más objetos se entrelazan, involucran a todos los objetos del sistema. Me voy a tratar de explicar propiamente sobre el entrelazamiento cuántico. Si tú tienes una, por ejemplo, tú tienes dos fotones, esos fotones están interconectados, o sea, puedes tener un fotón en el planeta Tierra y haber otro fotón en Marte, y estos dos fotones están interconectados en un sentido de que si uno se mueve para acá, el otro se mueve, sin importar la distancia. O sea, lo estoy tratando de traducir para no enrollarlos tanto con la física cuántica, porque la física cuántica es
un universo enorme. A mí me fascina mucho la física cuántica. Pero bueno, en cuántica se conoce como entrelazamiento cuántico. Y él empieza a experimentar ese potencial transferido y se da cuenta que el 25% de las personas estaban interconectadas a través de su teoría. Y no creas que estaban interconectadas nada más así porque ahí vieron una luz. No. El objeto del experimento de Jacobo Grinberg era que estas dos personas estuvieran el mayor tiempo posible juntas y que luego estuvieran separadas, para que si uno movía los ojos para un lado o movía el brazo o tenía algún impulso, el otro lo replicaba. ¿Ya me están empezando a entender? Bueno, y obviamente todos estos estudios se hicieron con electroencefalográficos, güey. No creas que nada más lo hicieron por obra del Espíritu Santo y dijo, yo vi una luz morada y yo también. No, científicamente interconectaban los mismos impulsos cerebrales en un 25%. De ahí. Perdón que te interrumpa. Entonces, lo que tratan de explicar en esta parte es de que en determinado momento, en determinado lugar, llegaron a ser un mismo ser. O sea, estaban unidos por materia. No por materia. Ahorita voy para allá. Pero había una unión. Había una conexión. Sí, es correcto. En determinado momento se hace la distancia, se hace diferente. Sí. Hay diferente distancia. Imagino que también hay diferencia de tiempo. No es en un tiempo, porque el tiempo es lineal. No influye el tiempo. No. Pero sí la distancia entre estos dos elementos. Es que eso es lo que habla la teoría de la sintérgica. O sea, la teoría de la sintérgica de Jacob Grinberg, de Jacob Grinberg, habla sobre que todos los cerebros están conectados, todos los cerebros están conectados, y que así como todo el universo es materia y nosotros somos materia, en esta base de la teoría los hindús le llaman akáshico, son como archivos akáshicos, así le llaman los hindús. Y por ejemplo, en la física cuántica se conoce exactamente como entrelazamiento cuántico, y también se puede llegar a conocer como inconsciencia colectiva, o también lo puedes llamar como inconsciencia colectiva. Y Platón lo llamaba como el mundo de las ideas. O sea, desde Platón, en la teoría de la sintérgica, decía que todos estábamos conectados. O sea, por eso te lo estoy poniendo así como en diferentes análisis y observaciones de diferentes pensadores que estudiaban el comportamiento de la gente. Él decía que en un campo cuántico todos pertenecíamos, por decirlo de una manera, pertenecíamos a una matrix. Ya le están agarrando la onda. Okay. Y él en su teoría de la sintérgica lo llamaba como la teoría del holograma. Él decía que si tú podías salir de ese holograma, te convertías en una conciencia y podías viajar hacia el futuro por medio de campos morfogenéticos o campos cuánticos. Entonces, este rollo que yo les estoy comentando, a lo mejor van a sentirlo así como que muy enredado, pero en realidad todos los libros de Jacob Grinberg, que fueron 55 libros que él sacó, la mayoría de las personas que lo analizan o que lo llegan a tratar de entender, porque son bastante difíciles de comprender,
son físico-matemáticos, que son los que pueden llegar a entender un poco la teoría de Jacob Grinberg. Pero luego viene un personaje que entra dentro de esta historia que se llama Teresa Mendoza. Teresa Mendoza era pues una supuesta chamán, que es la última esposa de Jacob Grinberg. Y entonces, de repente, Jacob, cuando saca su teoría de la sintérgica, desaparece. Y hay algunos matices raros, porque Teresa Mendoza no le avisa a las autoridades. O sea, pasa una semana y no reporta la desaparición de Jacob, güey. Y luego pasan más meses y ella trata de ocultar o tapar la desaparición de Jacob. Entonces le empieza a decir a sus familias que Jacob se había ido al Tíbet o que se había ido a otros países. Pero después de 7 meses la familia dijo, no, ni más. Y entonces ellos, pues prácticamente se levanta una denuncia de desaparición. Y entonces ya se vuelve un caso como una persona desaparecida como tal. Trabajo ya de investigación, ya más formal. Ajá. Pero algunas personas aseguran que Teresa Mendoza era una mujer que trabajaba para la CIA. Sí. Porque después de pasar un tiempo de que ya desaparece Jacob Grinberg y ya se levanta oficialmente la desaparición de Jacob, Teresa Mendoza de repente, ¡fum!, desaparece de la nada. Algunas personas aseguran que a Jacob Grinberg se lo llevaron a Colorado, Estados Unidos. Le dan el caso de la desaparición de Jacob Grinberg a un investigador, a un policía, a un detective que se llamaba Clemente Padilla. Y entonces, cuando Jacob muere en su laboratorio que estaba en la UNAM, llegaron, algunos dicen que fueron personal de la inteligencia mexicana, otros dicen que fue el ejército y otros dicen que también fue personal de la CIA, y se llevan todos los documentos de Jacob Grinberg. Muchos comparan el caso de Jacob Grinberg con el caso de Nikola Tesla. De hecho, a él le llamaban el Tesla mexicano. Ah, ok. Y de repente, cuando Clemente Padilla empieza a investigar y empieza a decir, es que Jacob Grinberg fue secuestrado por la CIA, misteriosamente el gobierno de México le quita el caso a Clemente Padilla. Los huecos de la historia dicen que la CIA estaba interesada en el trabajo de Grinberg. Luego viene el último libro que él sacó y la última conferencia que él dio. Hablaba que si la persona se salía del holograma o de la famosa Matrix, la persona se podía convertir en conciencia. ¿Qué pasa después de la desaparición de Jacobo Grinberg? Pasan 25 años y un amigo de la familia, un amigo muy cercano de la familia, que siempre lo mantuvieron en anonimato, se acercó a la familia y les dicen, es que yo estaba en mi casa y me tocan la puerta de mi casa después de 25 años, y cuando yo salgo a abrir la puerta era Jacob. Y entonces Jacob me dice, oye, quiero que le digas a mi papá que estoy bien, que estoy vivo. No puedo yo decírselo, pero en donde estoy bien.
Y entonces se fue Jacob y le dice, no, pero llámale a tu papá, díselo tú. Dice, yo no puedo, dile por favor que estoy bien. Y Jacob se va. Este señor, que lo han mantenido como anónimo, va y le dice al papá de Jacob Greenberg, oye, lo que pasa es que vino tu hijo y me dijo que te dijera que pues está bien. Entonces el señor le empieza a decir, no, pues a lo mejor te equivocaste o estás alucinando, o sea, mi hijo tiene 25 años desaparecido. Y dice, no, te lo juro. Pasó un tiempo de que le habían dicho pues esto al papá de Jacob Greenberg, y Jacob volvió a ir a buscar a la misma persona con la que había hablado y le toca la puerta y le dice, por favor, te lo pido otra vez, dile a mi papá que estoy bien, que no se preocupe. Entonces él agarra y dice, es que yo ya se lo dije, pero no me creen. Dice, no, vamos a ver a tu papá. Entonces cuando él voltea para meterse a su casa y sacar las llaves de su coche para llevarse a Jacob Greenberg a ver a su papá, ya Jacob ya no estaba. Y ya nunca más se volvió a saber de Jacob. Entonces, unos dicen que Jacob llegó a descubrir algo, que la CIA lo quería, y algo para lo cual nosotros no estábamos preparados para comprender. Así porque es. Jacob Greenberg era un potentado, era una persona que estaba adelantada a su época. Y bueno, es la misteriosa y verdadera desaparición de Jacob Greenberg. Más que interesante, Poncho, la verdad, todo esto que acabas de comentar con respecto a la interconectividad de los cerebros, de los seres humanos, de los cuerpos, y poder realizar este tipo de actividades, pues la verdad es emocionante saber que se puede dar, ¿no? Yo creo que la ventaja de todo esto que le ocurrió a Jacobo, pues es que deja Jacobo, o Jacob, no sé, Jacobo, no sé cómo se pronuncia. Jacobo, es que deja esta serie de libros que me imagino que gran parte de su conocimiento y de su sabiduría y de sus experimentos y de sus investigaciones, seguramente las dejó plasmadas en más de alguna de las páginas, pues, en las que pudo llegar a compartir este conocimiento, ¿no? Porque no es fácil, me refiero, no todos podemos interpretarlo, sin embargo, a lo mejor hay personas que sí tienen este conocimiento y esta capacidad de poder descifrar, de poder entender y sobre todo de poder captar la idea principal que tuvo Jacobo en sus publicaciones. Para que te des una idea, el libro de la teoría la teoría sintérgica, son tres tomos de 600 hojas cada libro, con las letritas bien chiquitas y un buen de ecuaciones matemáticas. Por eso las únicas personas que han leído los libros de la teoría de la sintérgica son físicos matemáticos o físicos cuánticos, güey, porque la gente ni siquiera ha podido entender o descifrar lo que Jacob le quería compartir a la humanidad. Y también a veces Jacobo decía que la humanidad no estaba lista para entender o para salir de ese holograma, según la teoría de la sintérgica, ¿no? Sí, porque ahí se requiere mucho conocimiento y mucha práctica. Y muy a propósito de esto, bueno, yo te venía con otra historia, pero me la brinco. Ahora más bien voy a platicarles acerca de un libro que para mí es de mis libros favoritos. Pero antes de esto quiero hacer la aclaración. Número uno, no soy experto en el tema. No soy experto en ese tema. Sin embargo, es muy apasionante, es muy emocionante. Los que tengan una mayor preparación sabrán de lo que les voy a hablar. Los que sean principiantes en el tema se van a emocionar al igual que yo, como un niño con juguete nuevo. Les voy a platicar cómo conseguí este libro, que para mí ha sido pues un libro que me ha marcado la vida, pero sin embargo, ¿cómo lo conseguí?
cierto día llego a una de las casas de mis tías, que era una asidua lectora, y toda su casa estaba tapizada literalmente de libros. Y cuando iba a su casa, pues le decía, pues préstame un libro, ¿no? Me gustaba más leer que platicar. Entonces tomaba un libro y me ponía a leerlo. Ya después del paso de los años, muchos años, y ya con la confianza de que tenía con mi tía de tomar sus libros y leerlos ahí mismo y volverlos a dejar en su lugar, le pregunté a mi tía Mari, que en paz descanse, le dije, oye tía, de todos estos libros, ¿cuál es el más chingón, el que más se ha llenado? Dice, tengo dos, dice, porque sería como que separarlos uno del otro se me haría muy complicado, pero hay dos. Uno es una novela que trata acerca de las, o sea, la historia de una mujer que tiene una como una doble personalidad, que se llama Canción Triste de Cualquier Mujer. No recuerdo ahorita el autor. Me dijo, mira, es este. Dice, léelo, te va a llamar la atención. Es una onda de cómo las mujeres se enamoran, cómo dan todo por el hombre y estas cosas, ¿no? Y la verdad, está muy padre también. La autora se mete en el personaje y luego se sale y lo pone otro personaje y vive totalmente enamorada de otro de sus personajes. Y sin embargo, ella es así como que, pues sí, es una mujer muy enamorada, y te cuenta cómo sale de ese enamoramiento y cómo puede salir adelante. Está muy, muy padre, se lo recomiendo. Canción Triste de Cualquier Mujer. Y hay otro que me dijo, pero así el 1-1 es este. Dice, nada más que este sí es para digerirlo, para leerlo con mucho cuidado, etcétera. Tenía muchos libros de magia, tenía muchos libros esotéricos. Dice, este es un libro esotérico. El título es Tratado Metódico sobre Magnetismo Personal, de Paul Clemente Jagot, un francés, escritor francés que se dedicó al ambientalismo, al hipnotismo, al higienismo. Era cuando estaba la época, a finales de los 1800, cuando había todas estas pestes y estas pandemias que había en aquel entonces. Entonces él estudia cómo afectaba la parte higiénica a las sociedades, sobre todo por lo de la revolución industrial que se acababa de dar. Se dedica a esta parte del higienismo, a lo que es la parapsicología, a la psicología, al hipnotismo, y a diferentes temas, ¿no? Entonces Paul Clement pues tiene varios libros relacionados al tema, y este de Tratado Metódico de Magnetismo Personal prácticamente está dividido en tres partes. En la primera pues te dice por qué todos poseemos una influencia invisible, muy ad hoc de lo que venías platicando. ¿Cómo es que por ejemplo tú estás en Cancún, yo estoy en Guanajuato, y cómo influimos entre tus palabras y mis palabras? De ahí el valor y sobre todo la responsabilidad que tienen las personas que toman un micrófono y que están frente a cámara, algunos autodenominados influencers o personas que influyen sobre un público, al igual que los medios de comunicación, tanto digitales como impresos, el radio, la televisión. Todo esto es una influencia que se da de este modo. No es solamente porque tengan una buena cuestión de discursiva, no es solamente porque tengan un buen discurso o una buena imagen, o simplemente sí se influye lo que se dice. Pero a esta influencia no quiero decir que haya personas especializadas en esta influencia, porque todos a final de cuentas influimos. O sea, si ahorita se están preguntando ahí detrás de su pantalla, ¿qué tanto influyo? Sí, influimos en nuestros hijos, en nuestros familiares, con la señora de la tiendita, el vendedor que llega a comprar fierro viejo que vendan y todo esto.
todas estas influencias entre los maestros, entre los políticos. Hay una gran influencia. La única diferencia que tenemos es que unos influyen o influimos muy poquito, otros influyen como que en una gama media y otros tienen un potencial muy fuerte de esta influencia. Oye, Lalo, perdón que te interrumpa. Sí, dime. Ahorita me acordé, y el otro día cuando hice el programa de Ponchote ya no lo pude explicar, porque había comentado sobre la teoría de los 6 grados de separación, que va muy ad hoc con lo que tú estás diciendo. No sé si algún día has escuchado la teoría de los 6 grados de separación. ¿6 grados de separación? No. No, pero suena interesante. Si quieres, te lo comento muy brevemente. Comentarlo, ajá. Muy, muy brevemente. La teoría de los 6 grados de separación dicen que todas las personas en el planeta Tierra, estamos interconectados por 6 personas. Es decir, que tú puedes llegar a conocer a Bill Clinton. Y esto es por una interconexión de personas. Me explico. Puede ser que tu esposa tenga un familiar en Estados Unidos, que ese familiar en Estados Unidos conoce a otra persona que trabajó como el chofer de la esposa de Hillary Clinton, y que a través de Hillary Clinton puedes llegar a Bill Clinton. ¿Sí me expliqué la cadenita? Sí, o sea, estamos todos interconectados, pero se sigue haciendo la conexión a través de un primer conecte. Exactamente. Son como tipo eslabones, ¿no? Sí, o sea, yo a lo mejor, por ejemplo, voy a hacer un experimento con el dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego. Mi primer grado de separación sería mi primo Cristian Martinoli. O sea, pero lo voy a poner, por ejemplo, tú, Lalo. ¿Sí? Para que tú puedas conocer a Ricardo Salinas Pliego, vamos a hacer el ejercicio. Tú me marcas a mí. Ajá. Yo le marco a Cristian. Ajá. Cristian me dice, pues si se puede o no se puede. Si dijera que sí se puede, Cristian me presenta a Ricardo Salinas Pliego y luego yo te presento a Ricardo Salinas Pliego. Entonces fueron 5 pasos que tuviste que dar para llegar a Ricardo Salinas Pliego. O sea, no es tan difícil la teoría de es tan difícil. La teoría de los 6 grados de separación habla sobre esto. Entonces Google hizo un experimento en el año 2006, me parece, y probó que la teoría de los 6 grados de separación era verdadera. La probó con aproximadamente, no me acuerdo si 6 millones de personas o una madre así. Pero la teoría de separación, de los 6 grados de separación, ahorita con las redes sociales como han evolucionado y han crecido, como lo que es YouTube, Facebook, Instagram, Twitch, Twitter, etcétera, Reddit, o sea, todas las plataformas de redes sociales han reducido esa teoría de los 6 grados de separación, han reducido a 2.1 grados de separación. O sea, ya es más fácil. Ahorita yo, por ejemplo, para llegar a Alfredo Adame, yo subo y le digo a Monique que me pase su teléfono y ya, ¿no? O sea, sí. Entonces mi teoría de grados de separación sería pues una, porque Monique conoce a Alfredo Adame y de hecho ellos tenían un proyecto, alguna vez íbamos a ir a su casa a hacer un proyecto y no lo hicimos por la pandemia. La última ocasión que yo iba a hablar con Alfredo Adame, hablé con su pinche secretario, pedorro ese, y ya la verdad ya no quise como que seguir, pero sí hubiera podido llegar a Alfredo Adame sin ningún problema, pero ya no quise, y la neta era porque estaba yo defendiendo a Gigi de Gustavo Adolfo Infante, pero otras cosas. Pero ya te dejo de interrumpir, pero eso avala. No hay problema, pero sí está muy interesante estos niveles que dices de conectividad, porque es muy cierto. Nada más que desafortunadamente hay veces que nos enamoramos o idolatramos o llegamos a poner en un altar a ciertos personajes públicos, sí, que de repente pareciera como un sueño, ¿no? Poder estar tan cerca y poder conocerlos o convivir o simplemente tener una cierta interactividad, ¿no?
pero no es cierto. O sea, realmente ahorita ya es muy complicado, es muy sencillo. Sí se requiere, pues, digo, si uno se propone cierto objetivo con algún personaje público o famoso, pues realmente, pues nada más es cuestión de proponértelo y seguramente pues se va a dar, ¿no? Si realmente tienes esa intención. Por ejemplo, ¿no? O sea, la conectividad que hay, por ejemplo, de Macabrón con Trending News o con Poncho TV, pues obviamente se da por esta cuestión, ¿no? O sea, tú puedes ver 150 programas y tú dices, ay, cabrón, yo quisiera charlar un ratito con Poncho, ¿no? O con Monique, y de repente se dan las cosas, ¿no? Se dan las cosas, una, porque se desea, otra, porque se hace esta conectividad de manera verbal, de manera escrita, de manera auditiva, de manera visual, de diferentes formas, y se empiezan a crear estos lazos, ¿no? Entonces sí es muy interesante esta conectividad que haces, y estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Entonces, precisamente en este libro de magnetismo personal, la influencia invisible, como lo denomina el mismo autor, Paul, nos dice que todos influimos en ciertos grados, pero que todos podemos llegar a desarrollar desde 1 hasta 10 en un tiempo relativamente considerable, siempre y cuando pues se tenga una disciplina y una práctica. Entonces son como tres libros dentro de un libro, por decirlo así, tres apartados, tres tomos. Ajá. Y en la segunda pues menciona cómo influimos precisamente en eso que acabas de mencionar, Poncho, cómo influimos en el número uno, en el eslabón que está a nuestro alrededor, qué tanto podemos influir física, emocional y espiritualmente unos con respecto a los otros. Entonces menciona, hay que leerlo por ahí, es complicado dar con el libro, pero por ahí tengo un PDF, no sé si sea correcto mencionarlo, pero ahí tengo un PDF que pudiéramos compartir para la gente que esté realmente interesada. Es un libro, le repito, que hay que tener ahí en el buró, pero que también hay que tener mucho cuidado al momento de leerlo para poder interpretarlo. Y lo digo porque a lo mejor lo he leído como no sé cuántas veces, un chorro de veces, para poder entender lo que mencionan en este libro. Hay una serie de ejercicios tanto en la parte 2 como en la parte 3, pero los ejercicios van subiendo de manera gradual. Hay algo interesante que mencionan algunos como las ciencias ocultas, muy a propósito de lo que mencionas. Pues eran ocultas porque pues no había este medio de transmisión del conocimiento. O sea, alguien tenía el conocimiento, lo escribía en algún libro o en algún formato, o simplemente de viva voz, y lo iba transmitiendo entre sus allegados y entre diversas generaciones. No todos tenían acceso a ese tipo de información, y por eso se mencionaba como ciencias ocultas. Entonces por eso muchos lo mencionan como brujería o como magia, porque se sale totalmente del conocimiento que tenemos como seres humanos comunes, vamos a decirlo así, un ser humano común, no corriente, común, un ser humano común que tiene esta conocimiento estándar, y de repente te llega cierta información. Esta información, le repito, no es como que para todos, como que para compartirla hacia todos, porque no todos tienen esta misma parte. Pero entonces, si a ti te llegan de repente con esta información, como lo que acabas de mencionar hace rato, de que te puedes teletransportar, te puedes salir de tu propio cuerpo, algunos lo conocen como viajes astrales, que tú te puedes desplazar desde tu cuerpo hacia otro lugar, pareciera como brujería o superpoderes o magia. Realmente no es algo, digo, si es algo extraordinario para la gente ordinaria, ¿no? Pero para la gente que lo practica, pues es algo de lo más común. Hay gente que tiene esa facilidad de decir, ah, me gustaría ir a saludar a tal amigo que vive en tal lado, y simplemente mediante un estado de hipnotismo, de conciencia, ¿no? De conciencia, de relajación, de autosugestión, de meditación,
llegas a estar en este trance, por decirlo de algún modo, en esta situación en la que realmente puedes desplazarte mediante el espacio hasta llegar y poder manifestarte, que es lo más importante, poder tener este tipo de manifestaciones en otro lugar con otras personas. Entonces, lo que se le conoce como telepatía o telequinesis o teletransportación son algunos de los ejercicios que mencionan en este libro. No, le repito, no es nada que tenga que ver como que con brujería, simplemente se les conoce como ciencias ocultas precisamente por eso, porque como mencionaban Jacob, el conocimiento no era en ese momento, pues no era para todos, porque realmente la gente pues no lo iba a poder comprender en ese momento, la gente no iba a poder entender de qué se trataba, qué era lo que estaba tratando de comunicar. Entonces por eso es un tratado metódico sobre magnetismo, porque nos dice cómo hacer ciertos ejercicios para poder influir con las demás personas. Entonces hay varios, ¿no? Hay varios, porque son un montón de ejercicios prácticos. A medida que vas leyendo el libro, te van poniendo una serie de ejercicios que tú los puedes ir desarrollando de manera gradual. Menciona cuáles son algunas de las partes más sensibles del cuerpo humano, que son principalmente las partes húmedas, por ejemplo los ojos, los labios, obviamente los órganos sexuales, en donde hay mucha sensibilidad, pero también existe una gran parte que es la columna vertebral, que es donde principalmente surgen estas vibraciones, que es donde está toda la información que se rige hacia el cerebro, obviamente el cerebro, pero principalmente hay una zona muy padre que es donde se conecta el cerebro con la columna vertebral, en esa parte donde está circulando fuertemente todas estas energías, estas vibraciones, vamos a llamarlo. Hay un nudo aquí en la parte de atrás de la nuca, en donde uno de los ejercicios, de mis ejercicios favoritos, es de que si podemos dirigir nuestra atención hacia ciertas partes con toda la intención, esto es muy importante, la palabra, la intención, ¿cuál es la intención que tienes para poder conseguir cierto objetivo? Cuando ustedes ven en las caricaturas o en algunas películas algunos brujos que hacen esto así y Shazam y no sé qué, hacen sí, este movimiento, es precisamente porque los dedos pues funcionan como este tipo de antenas. O sea, hay que tener mucho cuidado con lo que señalamos, como voy a hacer para otro lado para no hacerlo a la cámara, como cuando lo haces así, ¿no? Cuando haces así, pues obviamente es una antena que lleva mucho poder. Sí dice, ¿no?, que cuando lo haces así, es porque así. Pues es porque los otros tres vienen de regreso. O sea, lo haces para allá, pero tres vienen para acá. Es como una pistola con la que te autodisparas, ¿no? Entonces, estas pequeñas antenas que tenemos, que son 10, tienen una fuerza importante para poder transmitir esta energía de la que nos platica Paul Clement. Si nosotros hiciéramos esto hacia una persona, pues obviamente surge, o sea, sí se da, es invisible, claro, es invisible, pero otra herramienta y otra arma, por decirlo de algún modo, poderosa, pues es la mirada. Entonces nos pone un ejercicio que les platico a continuación. Ustedes van sentados en el transporte público o en otro lugar donde vean una persona que está de espaldas hacia ustedes. Ustedes están a espalda de la persona. Si ustedes dirigen fijamente su mirada precisamente en esta parte que les menciono de la nuca, se empieza a hacer esta conectividad que mencionaste, esta transmisión de energía, y ahí lo que tienes que hacer es pues tener una intención. Hay buenas intenciones y hay malas intenciones. Claro. Entonces, si ustedes lo hacen simplemente como lo mencionan en el libro, como un ejercicio meramente práctico, se los recomiendo. Dirigen su atención, su vista, hacia la nuca de la persona que está de espaldas hacia ustedes. Generan una intención
y su intención tiene que ser totalmente poderosa como para poder conseguir enviar el mensaje para que la persona lo reciba. Cuando ya están totalmente conectados, se siente, porque sí se siente. Tú estás viendo ahí, y tanto lo siente como el que lo está recibiendo, como el que lo está dando. Como el emisor, tanto el receptor, ¿no? Así es. Si tú estás así y de repente sientes como que, ay, güey, alguien me está viendo, y volteas. ¿Por qué? Porque sí se da. O sea, que dicen, ah, es que tiene la mirada muy fuerte. Pues no es que no es que tengas tanto la mirada muy fuerte, sino que más bien la tienes muy bien entrenada como para poder dirigir estos mensajes. Entonces, tú captas la mirada, lanzas la intención y le dices, gira la cabeza a la izquierda. Espero que no sea zurdo como yo, ¿verdad? Gira la cabeza a la izquierda. No, a la izquierda no, a la derecha. Y haces esto, dices, cabrón. Hasta que llega un momento. Ya estoy girando yo la cabeza, güey. Sí, hasta que llega un momento en el que sí volteas. Puedes hacer dos cosas. Te puedes hacer pendejo, como que no, yo no fui. Sí. O bien, puedes hacer esto, ¿no? Sí, yo fui. Te estoy hablando. O sea, puedes hacer cualquiera de las dos cosas. Entonces, este ejercicio lo he hecho como, sé, mil veces. Y funciona, y es bien chingón. O sea, es bien chingón, pero háganlo de una cuestión de aprendizaje, de pues nada más para que sepan cómo controlar y cómo emitir este tipo de mensajes a través de la mirada, ¿no? Porque sí es muy chingón y te sientes muy cabrón. El detalle es de que los que son principiantes, o los que están en el nivel cero, vamos a llamarlo así, no se desesperen, no se agüiten. ¿Por qué? Porque lleva tiempo. O sea, realmente conseguir que una persona haga esto, y sobre todo que lo haga así, lleva tiempo. O sea, no es de un día para otro. Puede llevar meses o incluso años, pero dependiendo la practicidad que tengas, la práctica que tengas, pues se puede conseguir. O sea, de que lo van a conseguir, sí lo van a conseguir. Cualquiera de los que nos están escuchando y viendo, Poncho, lo puede conseguir. Este ejercicio es muy sencillo, es muy básico. Es de los ejercicios, yo creo, más sencillos que vienen dentro del libro, pero está muy chingón, y la verdad está muy chingón, y como lo puedes hacer en cualquier momento, en cualquier situación, puedes estar viendo, por ejemplo, a una persona así a lo lejos, y nada más volteas, nuevamente les repito la palabra, intención, lanzan la intención y les dice, necesito que voltees a verme, ¿no? ¡Pah! Y se da. ¿Es magia? No, pareciera sí. O sea, pareciera magia, pero no lo es. Entonces, volviendo al tema de la mirada, nos menciona Paul Clemente que como es una de las armas poderosas para la transmisión de los mensajes, cuando estás frente a frente con respecto a otra persona, es interesante porque se da como un tipo duelo en el sentido de que, pues como de poder a poder, por decirlo de algún modo, porque mientras los estoy viendo a los ojos y ustedes me están viendo a los ojos, se crea este canal de comunicación visual con respecto a la mirada. Ustedes me están lanzando cierta información y yo le estoy arrojando otra información. El detalle es este, que está muy interesante. Cuando ustedes van, por ejemplo, a una entrevista de trabajo o simplemente se comunican con cualquier personaje que tengan algún diálogo en el que estén platicando frente a frente, la importancia de la mirada es fuerte, porque el que tiene la mirada sobre sus ojos, pues es realmente el que está como que dominando esa parte. ¿Por qué? Porque es el vínculo que se da para crear este mensaje y poderlo hacer llegar. Entonces, los ojos, como son grandes receptores, son grandes emisores. Entonces se da esta parte en la que tú puedes comunicar a través de la mirada, enviando un mensaje y el otro recibiéndola. ¿Qué pasa? Que desafortunadamente no toda la información pudiera considerarse como verdadera, como correcta, como lo que mencionabas en el programa, también en uno de tus programas, que es lo realmente correcto, ¿no? Y cuál lo verdadero. Sin embargo, hay algunos que creen tener la verdad, que es su verdad,
Entonces, si se da este diálogo, te transmiten su verdad. Su verdad te la transmiten. Claro. Entonces, tú como estás receptivo, dices, tienes razón. O sea, claro, tienes razón. Y me hace mucho sentido lo que tú me estás diciendo. Cuando tú dices, ah, pero yo como que tengo otra teoría. Y dices, no, pues yo opino que esto y esto y esto, ¿no? Y aunque sea verdad o mentira, aunque sea tu verdad, la otra persona pareciera, aunque te esté escuchando con atención, aunque pareciera que está reflexionando lo que le estás diciendo, no le moviste ni un cabello, cabrón. O sea, le haces, aunque pareciera como que es así como que un huracán, no le moviste ni un cabello. Es que es bien complicado, perdón. Cuando tú platicas con una persona y una ocasión, yo lo comenté porque el innombrable, ya ves que me dice señor dialéctica. Ajá. Una persona siempre tiene que tener el nivel de madurez y de conciencia para entender que un debate es eso. Dar una hipótesis y recibir una antítesis. Así es. No puedes hablar con una persona que no te da argumentos de peso para llegar a una síntesis en donde las dos personas digan, güey, lo que me estás diciendo me hace mucho sentido y sí puede ser que yo pueda llegar a cambiar mi punto de vista. Sí, sí puede ser que yo pueda llegar a cambiar mi punto de vista. Pero si tu antítesis es una mamada, si tu antítesis es una mierda, yo voy a seguir manteniendo mi hipótesis. Pero siempre hay tres verdades, Lalo. La tuya, la mía y la que es. La que es, así es. Sí. No, totalmente de acuerdo. Y es que de lo que comentas ahorita, sí se tiene que dar este diálogo de un modo u otro, visual, sí, oral, etcétera. Pero sí se tiene que dar. Claro. Entonces, hay algunos que tienen un escudo fuerte. Sí. No es magia, les repito. Lo menciona el autor en el libro. Perdón que lo recalque. No, dale. Es tu programa, güey. Lo que hacen es, lanzas la mirada, pero, por ejemplo, cuando tú me estás hablando, Poncho, vamos a suponer. Sí. Voy a suponer que todo lo que tú me estás diciendo, no quiero que entre en mi conciencia, vamos. Sí. Ni en mi inconsciencia menos. Sí, sí, sí. O sea, no quiero que tus palabras entren en mi inconsciencia, para ser más claro, más preciso. Sí, sí, entiendo. Lo que tengo que hacer es poner un escudo muy poderoso. ¿Cómo es? Si ya vimos que esta relación de la mirada del ojo con ojo, lo que yo hago para poner este escudo, aparentemente te estoy viendo, pero no te estoy viendo. Lo que hago es, lo voy a poner aquí en la cámara, es de que dirijo la mirada exactamente donde tienes las ojeras. Ah, ok, sí. O sea, no precisamente donde estás, no precisamente en el brillo de tus ojos, sino en la parte de abajo, o en la parte de arriba, puede ser, cualquiera de las dos. Muchos lo hacen en la parte de abajo, donde están las ojeras. Y sí, si dices, no, sí, estoy, o sea, aparentemente, pues sí estás poniendo toda la atención del mundo. Pero pura de uva. Pura madre, estás diciendo, yo no quiero que tu información penetre en mi inconsciente. Entonces, ahí les va. O sea, por eso les digo, estos ejercicios se pueden usar como que para bien o para mal, ¿no? Claro. Si realmente quieres entender lo que la gente te está transmitiendo, sobre todo cuando estás físicamente, digo, porque es una cuestión así como que de magnetismo, pero más cercano, sí, más sencillo. Esa conectividad con los ojos, pues es fundamental, tanto como para el que lo está exponiendo como para el que lo está recibiendo, ¿no? Sí, completamente. Es fundamental, pero si tú ves que hay una persona muy conflictiva, o realmente hay alguien que te está causando daño o algún mal, y sin embargo que tienes que hacerle frente a frente a esta comunicación, puedes protegerte, y la manera de protegerte es precisamente esa que les acabo de comentar. No dirijan su mirada hacia los ojos, hacia el brillo de los ojos. Dirijan su mirada hacia abajo de los ojos.
Yo pensé que era mentarles. No. Ah, no, 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 no. No, no, es que, no mejor pero, vemos las ojeras. Mejor vemos las ojeras. No, es que pues tenemos estilos diferentes, Poncho. Y ganas a mí no me faltan también, ¿no? Pero sí, a los que nos hackearon, qué poca. Pero sí, bueno. Qué poca. Sí, y no, hay cosas, como dicen, ni perdón ni olvido, pero bueno. Pero ahorita que mencionas eso de ni perdón ni olvido, las frases, pues por algo se hacen famosas y se hacen interesantes. Y les repito, una de las de mis frases más famosas de Walter Disney es la de que si lo puedes creer, lo puedes crear. Y es como que es como el resumen del libro. Si lo puedes creer, lo puedes crear. ¿Por qué? Porque todo lo que vemos creado por el hombre, pues fue una, antes que todo fue imaginado. Claro. O sea, antes de crear una computadora, un refresco, un automóvil, X producto, primero alguien lo visualizó. Claro. Y alguien lo imaginó, después hubo quien lo diseñó y después ya se hizo realidad. Completamente. Entonces, así funciona con todas las actitudes y sobre todo con todas las acciones que tomamos. Si lo puedes crear en tu mente, lo puedes, si lo puedes creer en tu mente, lo puedes crear en tu exterior. Oye, pero también hay que tener hay que tener cuidado en algunas ocasiones, porque bien lo decía Joseph Goebbels, una mentira repetida mil veces se convierte en realidad. Ya lo decía Joseph Goebbels. Totalmente, sí, no, totalmente de acuerdo. No, ahí viene pues la personalidad de cada quien y pues sí, la personalidad de cada quien. O sea, si tú eres bueno, pues vas a actuar bien. Sí, claro, son tus valores, sus preceptos. Y al contrario, si eres malo, seguramente todo lo que hagas, la mirada, tus pensamientos, tu imaginación, sí, van a ser negativos. Primero crea esta parte negativa. Claro. Y lo malo es que sí se representa. Sí, 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 Por eso algunos lo mencionan como magia blanca o magia negra. Realmente no es que sea magia blanca o negra. Simplemente es la magia. Más bien depende de cada quien. De cómo lo interpretes. De cómo lo interpretes. Entonces, esta parte yo se las dejo. ¿Por qué? Porque entre más matices, más colores, más lo puedan creer en su mente, más lo puedan crear. O sea, si realmente visualizan esta parte, es muy fácil que lo puedan conseguir. Entonces, si ustedes, volviendo a los ejercicios, si ustedes no se han comunicado con alguien, simplemente llámenlo con el pensamiento, ¿no? Simplemente llámenlo con el pensamiento. Van a decir, pero yo cómo voy a saber si se comunica o no se comunica. Tarde o temprano, cuando menos lo esperen, se da una evidencia. O sea, si yo me acuerdo ahorita de repente, por ejemplo, de X amigo, ¿no? Digo, tengo un chingo que no hablo de este güey, pero me gustaría pues ver cómo está, ¿no? Si lo visualizo, los mejores momentos, las pláticas que hemos tenido, pero de repente lo visualizo tomando su teléfono celular y marcando 47373 ta 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 ta. Güey, ¿cómo estás? Todo eso en mi mente, obviamente. Bien, güey, tú, bien. Les apuesto que suena. Que es cuando contestas el teléfono y le dices, oye, no te vas a morir, estaba pensando en ti, ¿no? Sí, o sí. O con a lo mejor te ha pasado con algunos clientes, ¿no? Que dices, este güey tengo rato que no se reporta, deja ver. Y de repente te habla, güey. Te habla o te llega un correo electrónico, ¿sí? O te llega un mensaje por WhatsApp. Digo, ahorita ya hay mil formas de poder manifestarse. Eso de las llamadas telefónicas a mí me pasó en mil ocasiones también. Bueno, en cien ocasiones que decía, sí, me gustaría que me hablara fulanita, ¿no? Y tómala, como que marca y que digo, güey, no mames, o sea, uh-huh. No puedo negar la emoción, no puedo negar la emoción
de júbilo cuando se da, y no nada más por no tanto por la plática que pueda tener con el contacto, sino porque conseguí que realmente se diera esta relación y esta este mensaje, ¿no? Decir, güey, márcame, cabrón. Pero le repito, esta parte se va dando con el tiempo, con los ejercicios. Entonces, si tú te quieres teletransportar a un lugar, pues lo único que se necesita es práctica. Digo, sí, requieren claro. Otras cosas, ¿no? Requieren otras cosas como tener el conocimiento, tener esto que ya platicamos de la de la respiración, de la meditación, sobre todo, sí, de crear esta parte, pero sobre todo de que sean unos grandes creadores de su propio contenido en la mente. Si ustedes crean este contenido en su mente, si lo hacen realmente como una película, en donde tengan imágenes, tengan audios, tengan incluso olores que los alcancen a percibir, entre más real sea su película, que tenga un inicio, que tenga un fin, que tenga un clímax, y de repente cierran los ojos, cuando menos se acuerdan, están ahí, y van a llegar un momento en el que no van a saber si realmente es un sueño o es una realidad. Puedes decir, ah, cabrón, realmente me está pasando lo que estoy viviendo. ¿Por qué? Porque realmente tú lo provocaste. Claro. Por eso lo decretaste. Por eso cuando tú vas manejando, y como consejo, no piensen qué pasaría si se me ponche una llanta ahorita que no traigo refacción. Porque no te va hagas. A pasar, güey, te va a pasar. No, ya me pasó, cabrón. Y lo malo es que no lo puedes quitar de la cabeza. Vas manejando y te acuerdas, puta madre, no traigo refacción. ¿Qué pasaría si ahorita me truena la llanta? Dices, güey, ¿por qué, cabrón? Lo decreté. Porque sí pasa, o sea, sí pasa. Menos piensen en otras cosas más potentes que les pueda afectar a su integridad o a la integridad de otras personas. Por eso lo recalca mucho Paul Clemente en su libro. No lo utilicen para cuestiones negativas. Porque se da. Oye, y ese PDF me lo pasas para que lo dejemos aquí en la caja de descripción. Sí, claro, aquí lo tengo. Órale. Ya para concluir en esta parte, me dice mi tía del libro, lo único que te quiero decir es que este libro es para leerse aquí, se no lo puedes sacar. Llega un momento en el que se me hace muy sencillo y rompo la regla, me llevo el libro. Y pues yo bien emocionado, ¿no? Universitario y con todas estas cuestiones de la mirada y de cómo mover objetos, cómo mueves objetos, cómo puedes mover una caja de cerillos si te tienes la preparación. Es que todos somos materia y energía y eso lo debemos de entender. Y otras. Por eso te digo, si de repente haces esto y esto y esto, llega el momento en el que realmente vas a poder mover una caja de cerillos o un cerillo. Digo, se puede empezar con un cerillo. Claro. Pareciera magia. Sí. ¿Qué es? Es energía. Me llevo el libro. Yo trabajaba de barman en un restaurante bar aquí en Guanajuato. ¿Por qué? Porque me encantaba ese pinche libro, cabrón. Estoy chinga leyendo. Ahí sirviendo y la chingada, y de repente que se relajaba la gente. Ejercicio práctico número tal. Ya estoy haciendo con los clientes ahí del bar, ¿no? Sí. Y más porque estaban susceptibles, estaban en un estado de relajación total entre el alcohol y la pachanga, y en este estatus así de relajación al 100, y tú llegas con una cuestión mental, pues haz de cuenta que es como si agarras una escopeta y le tiraras a un conejito, valga la expresión, ¿no? Pa, sí. Pa, 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 pa. Pues ahí los tienes, ¿no? Y tú por acá haciendo tus ejercicios. Me roban el libro. Me chingaron el libro de la barra. Siempre dije, siempre te roban los libros, güey. Me chingaron el libro. Dije, ¿y ahora qué puta madre le hago? Ya se le había caído la pata. Y dije, le voy a diseñar una pasta, no acá más perrona. Pero como eran mis inicios como diseñador, pues realmente me quedó bien gacha, pues. Sí. Entonces, honesto. No, estaba mejorcita que la que tenía.
pero no era lo que merecía, lo que yo siento que merecía el libro. Okay. Entonces le diseñé una portada antes de que me lo robaran, obviamente. Dije, no, este libro está al 100, cabrón. Total que me roban el libro. Duró años, Poncho. Lo anduve buscando a ver dónde lo vendían. Dije, ahorita alguien lo debe tener, cabrón. Nunca lo encontraste. No lo encontraba. Y yo dije, les doy la mitad de mi alma, cabrón. La mitad de mi alma. Y tu tía bien enojada, güey. No, de hecho, sí le dije. Le dije, hasta que... Hasta bueno, que si no lo dijiste, ya te está viendo ahorita, güey. ¿Qué le estás...? No, deja de eso, que yo sí le dije. Ah, porque cada que la veía, pues obviamente era eso. Y mi libro, y mi libro, y mi libro. Digo, mira, tía, lo voy a conseguir. La neta, lo voy a conseguir. Yo sé que es muy complicado porque no lo encuentro en ningún lado. Sin embargo, quiero que hagamos este pacto. El día que lo encuentre, ya sea en PDF, en un archivo de Word o de otro, yo te lo imprimo, te lo diseño acá poca madre, ya en un nivel profesional. Sí. Y te la entrego mil veces mejor que como prestaste, ¿no? No, es que no es eso, es que el contenido y bueno, fallece mi tía, cabrón. Chale. Fallece mi tía. Y el día que fallece, lo sientes. Digo, era una tía que quería obviamente mucho. Sí. Por y que respeto y que admiro a la fecha toda su trascendencia como maestra, pero principalmente como esa lectora que te da un consejo, porque de los miles de libros que traía, pues te podía dar mil sugerencias de su conocimiento, pero realmente aparte era una maestra educativa que podía transmitir el conocimiento de una forma muy padre. Entonces sí teníamos esa idea de como que el día que muera, te aviso, ella o yo, y después nos comunicamos. ¿Por qué? Porque creía en esta parte, ¿no? Creía en esta parte de que te mueres, me voy a manifestar. La sentí ese día, sin embargo, aún no he encontrado respuesta, todavía no tengo como tal, una manifestación o una representación, tengo que ser honesto. Sin embargo, el día de su funeral, que lo tengo muy bien guardado, por ser un día muy especial para mí, en el sentido de que pues se había ido pues una de mis grandes maestras, claro, y que guardaba con mucho cariño todo el conocimiento que transmitía. Me acordaba del libro, iba cargando el ataúd y me iba acordando del libro, cabrón. La sepultamos y le escribí por ahí un pensamiento en el sentido de que yo sé que tarde o temprano, de un modo o de otro, mi tía Mari se va a llegar a manifestar. Poncho, no lo dudo ni tantito, amigo. Muchas gracias por compartirnos esta historia. Sí, por ahí les dejamos el link. Es un libro muy muy valioso en el sentido de su contenido. Los que les interese, con mucho gusto se los hacemos llegar para que lo lean, pero sobre todo para que lo practiquen. Es cuestión de practicidad, y cuando sean unos maestros en esta parte, no le den mal uso, por favor, no le den mal uso para el bien, sobre todo para el bien común, y sobre todo para tener una vida mejor, ¿no? Y con mucho gusto. Buenísimo, amigo. Pues bueno, me voy con mi historia. Perdón que me haya alargado, pero... No pasa nada. Bueno, ahí te va, amigo. Esta historia habrá sobre un viajero en el tiempo que se llama Panomarenko. Sergi Panomarenko era su nombre. Esto ocurre en Ucrania en el 2006... Y los voy a poner un poquito en contexto, porque él aparece el 23 de abril del 2006 y se acerca a unos policías para pedir ayuda porque él estaba desorientado. Preguntaba por una calle que no existía
y aparte iba vestido con un atuendo ya muy pasado de moda. Entonces la policía se les hizo muy raro que una persona que traía una ropa pues de 1950 y que traía una cámara de 1942 estuviera en el 2006 preguntándole a los policías sobre una calle que no existía, una, y dos, sobre el año, en qué año estaba. Ocho, seguramente le dijo, soy actor. como algunos, ¿no? Como algunos. Y entonces, ante el requerimiento de la policía, el hombre presenta un documento porque le dicen, oye, pues estás loquito, ¿qué te pasa, no? Y entrega un pasaporte de 1950, que este pasaporte fue expedido por la antigua Unión Soviética. Este documento fechado 1950 con el nombre de Sergei Panumanenko. Entonces, la policía, ante este extraño comportamiento del hombre, pues lo trasladan a un hospital psiquiátrico. Ya en la clínica, Sergi pregunta repetidas ocasiones en qué año estaban. Es importante tocar un punto que él le empieza a decir, a ver, explícanos qué coño nos estás diciendo. Dice, yo estaba tomando fotografías, salí de mi casa y estaba tomando fotos y de repente vi un objeto volador, o sea, un ovni, en forma de campana, y de repente me llegó un flashazo de luz y aparecí aquí. Y yo no sé qué pasa, yo no sé qué onda. Yo me acerqué a los policías para comentarles que qué estaba pasando, que yo quería regresar a mi casa. Entonces él empieza a contar que él tiene una pareja y que él no es de este año, que él es de 1950, que está completamente desorientado. Entonces lo que opta la policía por hacer es que meten a Sergi Panamanenko como en una habitación de interrogatorio y cierran la habitación de interrogatorio con llave para que él no se pueda escapar. En lo que empiezan a investigar, digamos, la veracidad del documento que les estaba entregando, si era un documento falso. Pues, revelar las fotografías de la cámara. Entonces tuvieron que traer un experto en cámaras antiguas, porque si no se podían velar las fotografías y eran pieza esencial para pues, lo que les estaba diciendo Sergi Panamanenko. Revelan las fotografías y sale Sergi Panamanenko con su novia en una foto. Entonces investigan el nombre de la novia de Sergi Panamanenko y ven justamente esa fotografía en donde él está tomando ese objeto, digamos ese ovni, ese objeto volador no identificado. Y entonces dicen, ah, cabrón, o sea, sí nos estará diciendo la verdad, pero no nos cuadra. Investigan el documento que les había dado, el pasaporte que les había dado Sergi Panamanenko, y se dan cuenta que el papel era real, que el sello era real, que la tinta era real. Vaya, no entendían a ciencia cierta qué estaba pasando. Entonces cuando regresan a hablar otra vez con Sergi Panamanenko, ya no está, se había esfumado. Entonces sacan el pues van a investigar con la novia de Sergi Panamanenko, la que está en la fotografía, y cuando llegan a buscarla sale una señora
de 80 y tantos años de edad y dice, sí, efectivamente, Sergi desapareció y fue mi novio, y esta fotografía nos la tomamos en tal lugar, a tal hora, a tal día, tla, tla, tla. Entonces, además, el psiquiatra, de, ya después de ver esas fotografías, pues empieza, básicamente, eran fotos antiguas de Kiev, que es la capital de Ucrania. Y pues bueno, desaparece Sergi de la nada, se quedan las fotografías y el pasaporte ahí, y queda ahí como la duda si Sergi Paramanenko era un viajero en el tiempo por el tema propiamente de lo que había visto en esa fotografía. Esa historia es muy cortita, pero también me recordó otra historia donde van, salen de un bar tres personas y van en una camioneta y de repente observan en la parte de arriba de la camioneta un ovni, pero este ovni se para y queda flotando, que es físicamente imposible, queda flotando, y el que estaba conduciendo la camioneta se baja, los amigos se quedan adentro de la camioneta, él se acerca, voltea hacia el cielo a ver ese objeto volador no identificado y ¡fum! Desaparece. Los amigos se van corriendo así a la estación de policía a platicar lo que le había pasado a su amigo, que había sido abducido, y la policía no les cree, y entonces empiezan a buscar a este cuate, pero también empiezan a dudar de los amigos. O sea, pensaban que los amigos habían secuestrado a este güey, sí, o claro, que lo habían, a lo mejor, no sé, lo habían privado de la vida o algo, y que pues habían inventado esa historia tan loca. Entonces lo que hacen es que a los amigos los meten a la cárcel, güey. Pasan 7 meses, los amigos con abogados, digan la verdad, y los amigos lo abdujeron, y de ahí no sacaban a los amigos. A los 7 meses, la familia recibe una llamada de él y le dice, estoy en un teléfono público, no tengo ropa, estoy completamente desnudo y no sé qué está pasando. La familia se sale en friega a buscarlo, lo encuentran en posición fetal, desnudo, adentro de la cabina telefónica porque estaba lloviendo, y cuando llegan le dicen, ¿qué te pasó? Dice, no sé, yo ayer salí del bar con mis amigos, iba en la autopista, me bajé porque había un ovni arriba de mi camioneta, vi un destello de luz y de repente ahorita que abrí los ojos aparecí en esta cabina telefónica. Dice, pero no puede ser posible, güey. Tenemos 7 meses buscándote y tú apareces sin ropa en una cabina telefónica. Se lo llevan, sacan a los amigos de la cárcel, porque dicen, no, pues no lo, o sea, nos queda claro que ustedes no lo mataron ni nada de eso. Y él se queda como muy traumado. Entonces, todo el tiempo le empiezan a llamar de pues programas de radio, de televisión, salió un reportaje en la CBC, güey. Se empieza a difundir mucho el caso de él, de la abducción de este amigo. Entonces, él se empieza a aislar de su familia,
deja de comer, empieza a tener pesadillas, y 2 meses después de haber regresado a su casa, volvió a desaparecer. Y nunca más lo volvieron a encontrar. Cabrón. ¿Sí? Y ya con esta tripleta de historias cortas sobre ovnis, propiamente, porque yo cierro con un programa de ovni, me dio curiosidad porque el otro día estaba viendo a Roberto Martínez, no sé si lo ubiquen, es un creador de contenido muy, 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 muy famosón, muy conocido, y estaba en una entrevista y estaba platicando con un amigo de él, que dice, eran como, en Monterrey, eran como las 11 de la noche, 11:30 de la noche, y pues me dio hambre. Entonces, como yo tenía pues, flojera para hacerme comer, se me hizo fácil irme al Oxxo. Entonces salió de su casa y se fue caminando al Oxxo. Y de repente él comenta que la zona en la que estaba, en la zona donde él vive, que pues está completamente muerta la calle a las 11:30 de la noche, y aparte era, me parece que en tiempo de pandemia, entonces muchísimo más deshabitada, todo, o sea, no había gente en la calle, güey. Entonces él empieza a caminar yéndose al Oxxo y de repente voltea, como lo que tú estabas hablando de las miradas, ¿no? Que sientes cuando alguien te mira, y ve a una mujer viéndolo a él, pero cuando la mujer se empieza a acercar a él, uno de los del alumbrado de la calle le alcanza a reflejar la cara, o sea, al usar la cara, y dice, eres la mujer más hermosa que yo había visto en mi vida, o sea, la mujer más hermosa, era una muñeca, güey. Y entonces se acerca con él y le dice, oye, ¿te puedo acompañar? O sea, imagínate, a las 11:30 de la noche, güey, en pandemia, la calle sola, y se te acerca una mujer que es una Barbie, así que te quiera acompañar. ¿Va? Bueno, pues sí, pero no te suena muy raro, güey. No, sí está raro, cabrón. Entonces, este güey empieza a decir, no, o sea, dice, bueno, a lo mejor esta mujer lo que quiere es como, pues, enredarse conmigo, o decirme que me quiere, o quiere hacerse su amiga, para que a mí me secuestren. A lo mejor yo no sé si hay unos compadres a la vuelta de la esquina. A la vuelta, sí, claro. Y ahorita me van a levantar y pues me van a... Entonces él agarra y dice, no sabía qué decirle, güey. Y dije, puta, ¿qué hago, güey? Y dice, ¿te puedo acompañar? Dice, le pregunta a él, ¿pero tú qué quieres? O sea, güey, ¿qué te puedo ayudar? Ni me conoces. Dice, solamente quiero acompañarte. Y él, pues, se siente incómodo, güey. Pero a la vez veía la belleza de ella. Y bueno, como buen hombre, le dice, bueno, sí, vamos. Entonces él iba pensando, o sea, él iba lucubrando de que qué pedo, ¿no? Estaba sacadísimo de onda y dijo, no, pues no, en determinado momento, güey, yo me quedo encerrado en el Oxxo y pura madre que salgo y le hablo a la policía o no sé. Y entonces entra al Oxxo y entra ella con él al Oxxo. Y obviamente ya más alumbrado, o sea, él argumentaba que ella era perfecta, güey. O sea, no tenía ni una arruga en la cara, güey. Que era perfecta, o sea, que vaya, ni dibujándola te salía tan perfecta, güey. Y que era tal su belleza que a las mismas personas del Oxxo, los que estaban atendiendo, se quedaron así boquiabiertos, güey, de la impresionante belleza de esta mujer. Y entonces él le dice, oye, pues ¿quieres algo? Te invito a una botella de agua, un refresco, no sé. Y dice, no, solamente quiero acompañarte. Quiero conocerte. Entonces el güey dijo,
que algo no está bien. O sea, que hay algo que no está bien. Paga pensando si se quedaba en el Oxxo y le habló a la policía, pero él toma la decisión de salir del Oxxo, irse caminando hacia su casa con la muchacha. Pero él, nada tonto, dice: no voy a tomar mi camino habitual de mi casa, sino voy a ir por otro rumbo para que, pues si ella me está utilizando para que me secuestren o algo, no sepa mi dirección. Entonces voy a, pues ahora sí que irme por otro lado. Y empiezan a caminar, y entonces él empieza a preguntar y le dice: oye, pero ¿por qué me quieres conocer? O sea, ¿no te da miedo acercarte a las 11:30 de la noche con un perfecto extraño y tú así? Dice: ¿tú con quién vienes? ¿O dónde vives? ¿O qué te puedo ayudar? ¿O qué quieres en realidad de mí? Y dice: nada, yo nada más quiero conocerte. ¿Y con quién vengo? Dice: pues vengo con ellos. Y levanta la mano hacia arriba, hacia el cielo, güey. Y este güey voltea y ve pasar una luz así. Rápido, ¿no? O sea, ve pasar así como destello. Pues no un destello, güey, sino como una bola luzada, pero rápido. Y él dice: vengo con ellos. Entonces, cuando él se queda viendo ese objeto volador no identificado y baja la mirada para volver a ver a la chava, ya no estaba la chava, güey. Y entonces, pues él argumenta que caminó en la noche con un alien, güey, o con un, pues con, no, algo, no sé, güey, ¿no? Y algo desconocido. No, está padre esa historia. De hecho, todas están tan interesante. La primera que comentabas de la cámara fotográfica me llama la atención, porque obviamente anteriormente las cámaras análogas, cuando les ponías la película fotográfica, las terminabas de usar y los podías guardar en unos botecitos negros para que no se velara la película. Digo, eran antes de que existieran las cámaras digitales como no conocemos hoy en día. Oye, pero en 56 años que no se haya echado a perder adentro de la cámara, eso es lo que a mí no me hace mucho sentido. Sí, sí, es a lo que voy, de que tienen cierta caducidad, como es una era una, ¿cómo se le, proyección de luz? Bueno, el principio de la fotografía, ¿no? Tienes tu película sensible a la luz, se capta la imagen, pero tiene cierta caducidad esta sensibilidad de la película. Entonces, aunque lo tengas en un botecito negro de los que tenías rebobinados, o todavía peor, si lo tenías dentro de la cámara, era más fácil que se alcanzara a filtrar algo de iluminación, sobre todo por el tiempo. O sea, las cámaras pues estaban perfectamente cerradas y era imposible sí, pero a lo mejor humedad, pero también en 56 años, la cámara prácticamente nueva, el pasaporte, el papel tenía papel. 56 años de antigüedad el pinche papel. Sí, el papel, o sea, ni modo que alguien haya manejado esta historia en un sentido de decir: ah, me voy a conseguir un papel de 1950. Voy a conseguirme el sello de la antigua Unión Soviética. Me voy a conseguir esta cámara de 1942. No. O sea, imposible. Y luego, güey, está el testimonio de la mujer que sale en la fotografía. Y ellos dijeron: el güey que sale en la fotografía tenía 26 años, estuvo aquí. Y esta señora me dice que ella es ella, pero ella tiene pues 80 y tantos años, güey. Dices tú, ¿qué onda, güey? O sea, y de repente van y en una habitación completamente cerrada con llave, se esfuma. Sí, interesante. Y esta última que platicaste me recordó una anécdota, se las comparto. Sí, échale. No tiene nada que ver con ovnis, ni mucho menos.
Yo venía de la central de autobuses, ya era altas horas de la noche, eran tipo 4 de la mañana, en otra ciudad y en otro tiempo, para no crear malas especulaciones. Y se baja un monumento de mujer, ¿no? Y de repente, o sea, de la central, la vi caminando. Pero estaba muy solo, muy solo y muy oscuro. Se me hizo raro, pues, así como la que acabas de describir. De repente como que te crea cierto, pues, miedo realmente ver a un personaje así en la oscuridad a esa hora. Sin embargo, algo me decía como que tenía que entablar ahí como que cierto contacto. Me fui acercando poco a poco y le digo, oye, ¿no crees que es muy peligroso para que andes ahorita a esta hora? Y voltea y me dice, ¿qué, cabrón, tienes miedo? Si quieres te acompaño. Si quieres te acompaño. Yo por acá tengo un caballero y... Y te sale y dice, con eso, ¿no? No, oye, muy bien, Poncho. Pues aviéntate la tuya. Historias de los ovnis. Sí, ahora lo que les voy a platicar un poquito es acerca de la... No tanto de la psicología del color, ni de la difracción, refracción de la luz, pero sí quiero hablar un poquito acerca de algunos conocimientos, volviendo a la parte del conocimiento cuando se transmite de un modo a otro, que son pequeñas cositas que las vas llevando y que las usas en el día a día. La psicología del color pues trata prácticamente de que todos los tonos de color nos generan ciertas sensaciones en la ropa, en los lugares a donde acudimos, pues principalmente, ¿no?, lo de la naturaleza. Entonces hay tanto primarios, secundarios, hay cálidos y hay fríos. Realmente mi intención no es profundizar en el tema acerca de la psicología del color, pero sí decirles que cada uno de los tonos y cada uno de los colores pues nos causa ciertas sensaciones y ciertas emociones para nuestro ser, y cada uno tiene una percepción diferente del color dependiendo la personalidad de cada quien, pero sobre todo la cultura, cada una de las culturas. O sea, no es lo mismo que signifique un color en por ejemplo en Asia que lo que significa acá en América. Entonces cada cultura pues tiene diferentes percepciones acerca de lo que nos quiere dar a entender cada uno de los colores. Por ejemplo, la gran mayoría dice, no, pues mi color favorito es el azul, ¿no? Entonces el azul pues transmite paz, espiritualidad, calma, sencillez, etcétera, ¿no? Otro dice, no, a mí me gusta más como que el rojo. Entonces el rojo pues representa pasión, agresividad, etcétera, ¿no? Entonces todos los colores tienen estos aspectos tanto positivos como negativos. O sea, este equilibrio pues lo vemos en todas partes, ¿no? Tanto lo que comentamos anteriormente como también ahorita con los colores. Entonces esta parte positiva y esta parte negativa sirve en cuestiones de marketing. Bueno, pues es toda una industria, ¿no? Que si los alimentos van en naranja, sí, es colorometría. Sí, que si llevan naranjas, amarillos, rojos, ¿no? Que si las cuestiones más espirituales llevan morados, naranjas también. Que si las cuestiones de naturaleza llevan esa gama de tonalidades de los verdes, desde los más oscuros hasta los más claros. Hay que hacer una diferenciación. Lo que percibimos, hay una gran diferencia entre lo que percibe el varón, el ser masculino, con el ser femenino. Hay una gran diferencia, ¿no? Si nosotros vemos, por ejemplo, 10 colores, las mujeres pues ven 20,000. Por eso cuando a veces se pone, sí, un vestido y... ¿Cómo se me ve el mismo vestido? Ah, es el naranja, güey, no, ¿cómo naranja? O sea, entramos como que en ese conflicto, ¿no? De que... Claro. De que tengo una gama de vestidos naranjas, pero que son como 40, y tú me estás diciendo que es el mismo naranja. Entonces, las mujeres sí tienen otro tipo de percepción acerca del color, con otra gama más amplia del color con respecto a lo que tenemos los hombres. Eso, pues ha generado muchas controversias también por esta falta de comunicación, más bien de entendimiento, ¿no? Pues si las mujeres ven tantos colores y nosotros nada más vemos como que los básicos, pues realmente genera
este conflicto. Pero sin embargo, a lo que voy, les platico una historia muy breve, pero muy significativa y muy simbólica. Cuando estaba en la preparatoria, había un laboratorio. Teníamos diferentes laboratorios, el de biología, química y física. Había un maestro muy buenísimo, un doctor, que se apellida Farfán. Eso en la ciudad de Irapuato, en la preparatoria oficial. Y todo el mundo queríamos ir a ese laboratorio porque realmente aprendíamos, o sea, aprendíamos de a madre, ¿no? Entre las cuestiones de biología y entre las de química. Uno de los experimentos que hicimos trataba acerca de la refracción de la luz. Poníamos una luz blanca y lanzábamos sobre un prisma. Claro, salen los siete colores primarios. Y se hacían esta refracción de los colores, así como bien dices, los siete colores, que son los que normalmente vemos precisamente en los arcoíris. Por supuesto. Cuando llueve, se generan estas pequeñas gotitas que actúan como prismas. Como prismas. Y se oye ahí un ruidito. ¿Yo? ¿No, verdad? No. Sí, te escucho. Uh-huh. Sí. Entonces, estas pequeñas gotas de agua actúan como prismas y son los que hacen que se consiga esta refracción de la luz, esta separación de colores. Es decir, los siete colores que ustedes ven en el arco iris es precisamente, si ustedes los juntan, se forma la luz blanca. Y como tal, mencionan que el color negro es una ausencia de luz. Entonces, lo que más bien les quiero platicar hoy es acerca del color negro. Bueno, por decirlo de algún modo, el color negro, ¿no? Porque dicen que visualmente el negro es como que una negación, no tanto un color, porque es la ausencia de la luz. Espiritualmente y filosóficamente, precisamente de eso trata, de que cuando ves que es un ser oscuro o un ser negro, pues es precisamente porque no tiene esta luz que lo pueda hacer brillar. Cuando estamos en el laboratorio de química, haciendo este... Ahí hay una confusión de que si este experimento es físico o químico. Hay una pequeña confusión. Algunos dicen que es físico por unas cuestiones, otros dicen que es químico, hago la aclaración. Pero estábamos en el laboratorio de química haciendo este ejercicio. Y el doctor Farfán nos lanza la pregunta, después de explicarnos qué es la ausencia del color, o sea, el negro. Y nos platica un poco acerca de la psicología del color en nuestra cultura. En algunos casos, como todos saben, pues es el símbolo de la muerte. Sin embargo, también es el símbolo de poder, de la elegancia, de la obscuridad, del misterio. Sobre todo tiene, repito, tiene aspectos muy positivos y aspectos muy negativos. Significa también lo que es la parte del luto. Claro. Y el doctor Farfán nos lanza esa pregunta que a la fecha la traigo todavía, han pasado muchísimos años y la sigo trayendo. Si ya sabemos que es un símbolo que la gente, cuando fallece alguien, para guardar luto, normalmente se viste de negro, sobre todo en el sepelio y en el novenario y estas cosas. Hay quienes guardan luto durante meses, incluso años, y se siguen vistiendo de negro. Algunos lo hacen porque es parte de su personalidad, o consideran que ellos es vestirse de negro o utilizar prendas en negro son como que el símbolo de lo que tiene su personalidad. En este caso, claro, como un símbolo de tristeza, como de un símbolo de dolor, visten de color negro. La pregunta que nos lanza el doctor Farfán es, ¿por qué? Todo lo demás es obvio. ¿Por qué la gente, cuando pierde a alguien, ya sea por fallecimiento o por otra cuestión, porque cuando alguien pierde a una persona, porque por lo general
la gente de manera consciente o inconsciente se viste de negro? El que me conteste la pregunta lo voy a exentar ahorita y va a tener 10 en biología, ¿no? Ahí estamos ahí como pendejos, pero no faltaba quien contestara una cosa u otra, ¿no? Dije, no, yo quiero exentar, ¿no? Pues es que pues es la ausencia de luz y pues filosóficamente ya no existe esta persona de este ser de luz y pues, se crea este sentido de obscuridad. Y yo, no, necesito que me lo digas así como que más químicamente, cabrón. ¿Por qué se viste la gente de negro? Te pregunto, ¿tú sabes por qué se viste la gente de negro? Aparentemente, ¿por qué químicamente? Te pregunto, Poncho. No tengo ni idea. Ahí le investigan a ver si el doctor Farfán tenía razón o no. Ok, pero sí me hace como que tiene mucha razón, ¿no? El generar, volvemos a lo de las energías. Cuando uno se viste de negro, pues obviamente no se refleja la luz, sino que cae de lleno. Por eso, cuando uno quiere que no te moleste tanto el calor o la luz, pues te vistes de blanco, o sea, exactamente lo opuesto. Te vistes con una playera blanca o un pantalón blanco. Y si realmente quieres más bien como que absorber ese calor, te vistes de negro. Cuando una persona se aparta de otra, por el motivo que sea, principalmente hablando en este caso por el fallecimiento, las personas que están muy interconectadas, volviendo al tema principal que estabas platicando, así como hay energía, la energía genera calor. Sí. Entonces, este calor, al alejarse, se va perdiendo y el otro cuerpo comienza a enfriarse. Entonces, para poder compensar ligeramente un poco el calor perdido del otro cuerpo o del otro ser, vamos a llamarlo, la única forma como que de compensar esta compensación de calor térmica se hace, esta cuestión térmica se hace a través pues de que te pongas tus prendas en color negro y con eso alcanzas a tener esta cierta compensación del calor que has perdido a causa del fallecimiento o el alejamiento de uno de tus seres más cercanos. La verdad sí, yo me quedé impactado y sigo pensando que químicamente tiene toda la razón el doctor Farfán, ¿eh? Yo nada más quiero agregar, porque si no nos van a decir, los colores del arco iris es rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta y magenta, o bueno, en algunos lugares le llaman añil, para que no se diga que aquí hay carencia de cultura. Ah, no, sí, y y aprovechando ahí, atinadísimo tu comentario, hay dos tipos de colores, lo que normalmente vemos, también para no quedarnos así como que lo dejamos así nada más como que a la mitad. Sí. Tanto la gama luz como la gama pigmento, o sea, son totalmente dos cosas diferentes. Sí. Se los comento porque en las cuestiones gráficas se utiliza esta parte de lo que es el color pigmento, conformado por cuatro colores. CMYK, ajá. Aprovechando, pues se los decimos. Sí. El M de la magenta. Magenta. La C del cian. La Y del yellow, del amarillo. Y curiosamente, ahí les va, Esa no se la saben todos los diseñadores gráficos. La K, dices, güey, pues si es el que falta, pues obviamente es el negro por black. No, esto está interesante en cuestiones de diseñadores y artes gráficas. Para cuando ustedes ven una etiqueta, un periódico o una revista a todo color, cuando ustedes ven una etiqueta, una revista o un periódico o cualquier cuestión impresa que haya pasado por un proceso de impresión, cuando es a todo color, te genera por cuatro colores, valga la expresión, el CMYK que hemos platicado, se los voy a repetir, el cian, que es el azulito, el magenta, que es el rosa mexicano, el amarillo, que es el americanista, dijo aquel, y el negro al 100%. Entonces, cada uno tiene una inicial, el CMYK. Sin embargo, no todos los diseñadores gráficos
o las cuestiones de artes plásticas saben realmente por qué la K. La K normalmente la asocian por black. Dicen, no, pues si el negro es el que sobra y black lleva K, pues entonces el negro pues es la K de negro, ¿no? La K es de, no sé cuál es la pronunciación correcta en inglés, es este, llave, key. Bueno, es key. Key, bueno, ¿cómo se pronuncia? La llave en inglés, con K, es la que abre, es la que realmente le da la orden a este proceso de impresión. Cuando ustedes mandan imprimir en alguna de las placas, en estos CTPs para impresión de placas, el que abre es la llave, la K del negro. Entonces el negro da esta orden y de ahí se introducen los otros tres colores, y realmente el negro es el que le da todo el poder, ¿no? Entonces es muy padre, es un poquito complejo. Sí, porque para que entienda la gente un poquito, tú cuando haces un diseño o vas a hacer una resolución de un diseño, tienes que escoger si lo haces en RGB o si lo haces en CMYK, que esa es parte de la resolución que se maneja como... Los píxeles. Sí, pero o sea, la resolución se maneja, de cuenta, en resolución baja, media y alta. Los DPIs. Ajá. Entonces tú lo puedes manejar a lo mejor en 150 DPIs en RGB, que es rojo, azul y verde. Pero a lo mejor tú lo avientas en 150 DPIs o 300 DPIs en CMYK y en alta resolución, ¿no? Sí, está la verdad, está muy padre, porque hay que saber, ahorita digo, qué bueno que haces esta anotación, porque hay que saber diferenciar cuando son colores pigmentos formados por este CMYK que les he comentado, o bien formados por RGB, formado por estos tres colores básicos que son los que nos dan toda la tonalidad. Entonces son la gama de colores, de tonalidades, pues es muy vasta. Sin embargo, si comparamos lo que nos ofrece los colores de impresión con respecto a los colores luz, como se conocen, los colores luz y los colores de impresión no tienen absolutamente nada que ver. O sea, si manejamos un universo de uno, sí, de no, otro, CMYK es lo mejor. Bueno, es que unos son para unos y unos son para otros. A lo que me refiero, vamos a suponer que es como que esta gama. Y la luz, si hiciera un comparativo, pues sería algo así. O sea, es un universo en cuestiones de luz. Y el CMYK sí se ve un poco más limitado. ¿Por qué? Porque tiene que se transmite hacia el papel o hacia una superficie, mientras que los otros no, los otros son más una cuestión psicológica que vemos a través de hecho los LEDs vista. Los LEDs, todos los LEDs son RGB. Sí. Todos los LEDs son tres colorcitos, que son los colores primarios. Es más, después de que salieron las pantallas de bulbos, ¿te acuerdas de las pantallas grandotototototas que eran así como un mueblezote? Que tenían como 2 horas en prender. Tenían tres proyectores, digamos, que eran RGB. Son los colores primarios. No sé si salió una marca de televisores, no recuerdo. Pero en algunas televisiones al frente tenían estos tres circulitos RGB, que era con lo que daban a entender que con esos tres colores nosotros podíamos ver a todo color lo que se veía en una pantalla. Por supuesto, es que es así, sí. Entonces, nada más como consejo y como comentario, cuando vayan a imprimir algún trabajo de lo que sea, pues cerciórense que su trabajo esté en CMYK, y al revés. Cuando vayan a hacer a compartir alguna imagen en sus redes sociales, cerciórense que esté en RGB. Sí, les voy a decir por qué. Porque no es lo mismo si yo subo uno para impresión, lo subo a una cuestión digital. Se ve totalmente diferente a como lo percibimos si fuera un RGB, y viceversa. Correcto. Si ustedes mandan imprimir un RGB, la impresora entra en conflicto, o donde manden imprimir. Ustedes van a imprimir una taza en RGB,
En transfer, ¿no? Se imprimen en transfer, creo. Sí, entonces, pues simplemente el resultado no es el mismo. O sea, después de las clases con el maestro gráfico. Perdón que haya hecho estos comentarios. Ah, está bien, no tiene nada que ver con pinches muertos, pero está súper interesante, güey. Pero no te creas, uno entra en terror y en pánico, y a veces hasta te quisieras morir, cabrón, cuando mandas a imprimir un RGB, güey, o cuando todavía peor, subes algo en las redes en CGMK. Dices, qué pendejo, cabrón. Sí. Entonces, ese sí es terror. Es nuestro terror. Por eso terror, yo hago terror gráfico. Yo por eso hago mis miniaturas en RGB, en JPG. A 300 dpi. Me evito de broncas. Y yo soy el maestro, cabrón. ¡No, güey! ¡Puta, perdón, cabrón! No, oye. No, me refiero. De que dices que yo soy el maestro, pues si tú eres tú un especialista en esto, cabrón. No, pues sí. Oye, amigo, ya llevamos 2 horas de programa. Ajá. Oye, pues muy interesante, Milalo, muchísimas gracias. Y yo quiero cerrar el programa porque fueron de mis primeros videos y la verdad, tenía muy pocos suscriptores, tenía como 500 suscriptores en el anterior canal. Ahorita nuestro canal lo abrimos para que estén enterados, a nosotros nos hackearon y el canal lo abrimos hace aproximadamente un mes y ya estamos en 3000, vamos para 3300 suscriptores, que es lo que hemos subido en un mesecito, pero ha sido mucho esfuerzo, mucho trabajo, la neta, nos hemos aventado programas todos los días. Si me ven, ahora sí que cuando dijiste que veías a los ojos las ojeras, ve nada más los ojerones que traigo, ve nada más los ojerones. Te iba a decir, pues no me cuesta tanto trabajo verte las ojeras, cabrón. No, güey, pues ando bien, pues, soy una ojera yo, güey, soy una ojera. No, y es un trabajo muy arduo que se te reconoce, Poncho. Gracias, amigo. Esta parte de que cada edición del video, de entrada de la producción de un video y subirlo, es mucho tiempo, la verdad es mucho tiempo. Sí, pues este programa dura 3 horas, entonces te estoy hablando de un tema de edición aproximadamente entre 6 a 7 horas, entonces sí, es una buena friega. Pero bueno, el chiste es de que hice una investigación de el monstruo de Flatwood. Obviamente, la calidad del audio es un poquito diferente, porque pues ahorita ya estoy más, digamos, equipado, si lo quieres llamar de alguna manera. Ajá. Y en ese tiempo no estaba tan equipado, estaba empezando. De hecho, creo que fue mi video número 8, güey, más o menos. Mira, para que te des una idea, he subido, ya voy para el programa 200 que yo he subido. Pero ese fue mi programa 8, güey. Tenía otros, sí, estaba en pañales, tenía otros auriculares y el, pero me di a la tarea de investigar esto del monstruo de Flatwood, porque, y les voy a regalar también, así como Lalo regaló, pues si Lalo regaló algo, yo también tengo, no me voy a quedar atrás para que Lalo sea el bueno del cuento y yo sea acá el codo, ¿no? Entonces yo voy a regalar el primer capítulo, y lo voy a dejar aquí en la caja de descripciones, del proyecto Libro Azul. Los voy a poner un poquito en contexto, ya verán el programa completo ahorita que nos despidamos, pero el proyecto Libro Azul es un proyecto hecho por inteligencia de Estados Unidos para desmentir todos los sucesos de los Flying Saucers, que en ese tiempo les llamaban Flying Saucers, que significan en español platillo volador, y que ahorita se conoce como OVNI, objeto volador no identificado, pero fue la fiebre de los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, que termina en 1945, viene la fiebre de los OVNIs en Estados Unidos, se vuelve una locura los Flying Saucers, y la gente empieza a hacer algo que se llama psicosis colectiva o pánico colectivo, y empiezan a reportar muchísimos sucesos paranormales. Entonces el gobierno de Estados Unidos genera un equipo, un departamento que se llama Proyecto Libro Azul, que estaba
creado para desmentir todos estos sucesos paranormales. Alguien se mete a los archivos del gobierno y se roba uno de los expedientes del proyecto Libro Azul y lo publica en un periódico. Posteriormente, Bill Clinton, cuando era presidente de los Estados Unidos, se le salió decir en una entrevista que él tenía todos los expedientes de los ovnis y del Área 51, y Hillary Clinton, cuando empezó a pelear la presidencia de los Estados Unidos con Donald Trump, dijo: si yo gano la presidencia de Estados Unidos, yo voy a revelar todos los expedientes secretos del proyecto Libro Azul. Ahí es donde toma relevancia. History Channel agarra de pretexto esta declaración, a lo mejor irresponsable un poquito, si quieres, de Hillary Clinton, y luego a Hillary Clinton le hackean su correo. Y cuando le hackean su correo, pues también encuentran correos hablando sobre el proyecto Libro Azul, y es cuando más toma relevancia. Yo les voy a dejar, terminando el programa, de hecho nos despedimos y sigue, sigue lo del proyecto Libro Azul para que ustedes lo chequen. Esto fue en el pueblo de Flatwood, ahí está completamente documentado, completamente documentado todo lo que yo les estoy diciendo, para que lo disfruten. Y aquí abajo les dejo el capítulo del proyecto Libro Azul, donde hablan del monstruo de Flatwood, y les dejo el libro de Lalo. Lalito, muchísimas gracias, amigo, muchísimas gracias, sí, despídete de tu gente. Sí, muchas gracias. Sí, el tratado metódico sobre magnetismo personal de Clemente Paul Haggot lo encuentran aquí abajo en el link, para que les repito, quiero ser muy claro y muy repetitivo, para que le den un muy buen uso a ese libro. La verdad es muy valioso, y por favor, los que realmente le agarren la onda, hagan muy buen uso. Poncho, pues no me queda más que agradecerles nuevamente a todos nuestros suscriptores, a todos nuestros suscriptores, a toda nuestra gran familia de Poncho TV Reload, en este episodio número 008. No, también sin agradecerte de manera personal. Gracias, amigo. Este espacio que hemos generado, sí, en el que poco a poco vamos creciendo a paso firme y todo súper bien. Perfecto. Esperamos sus comentarios. Todos los comentarios que nos pongan, te los prometo que yo se los voy a contestar. Los que pongan aquí abajo en la caja de descripciones, sin excepción. Es que nos han mandado muchas historias, pero la neta, en lo que contesto los mensajes de Trending, en lo que contesto los mensajes de Polvo de Momia, en lo que contesto los mensajes de Poncho TV, es una locura. La neta, trato de comentarlos. Todavía ahorita sigo dando números para el sorteo que vamos a dar de Cancún. Todavía sigo mandando las plataformas que regalamos por las calaveritas de Trending. Terminamos las transmisiones en Poncho y nos vamos a Trending ahí al chat. Entonces, sí es mucha carga de trabajo, pero la neta lo hago con gusto y estoy agradecido. No, me malinterpreten, yo agradecidísimo, pero tratamos de contestarles pues a medida de los tiempos, ¿no? Que sí, se nos van presentando, güey. No, y qué bueno que haces esta aclaración, Poncho. Porque sí ha habido algunos, no molestos, pero sí como que preguntándose, ¿no? De que, oye, que mi número para el concurso del viaje, o algunos mensajes que no han sido contestados. Por cierto, se queda ahí, en el tintero una fotografía que nos hicieron llegar. Sí, estaría bueno para está la muy buena, siguiente. Está muy buena, perdón, hay algunas historias muy padres, hay algunas fotografías y algunos videos. El tiempo, vamos a tratar de optimizar los tiempos, nuestro programa, para alcanzar a generar estos espacios como la fotografía que nos han hecho llegar, que no hemos podido transmitir el día de hoy, pero con mucho gusto la hacemos para el siguiente programa. Y esa parte de la comprensión que les pedimos, que les pido, pues es nada más eso, de que a veces Poncho concretamente pues está un poco saturado en la cuestión de los 2000 mensajes diarios de WhatsApp. Llegan muchos. Te vuelven loco, o sea, aunque seas un genio de la cuántica, cabrón. Aunque seas un pinche genio de la cuántica, pero contestar así tantos mensajes vuelven loco a cualquiera, ¿no? Son muchísimos. Entonces, pero les agradecemos cada uno de sus mensajes. No, o sea, ustedes son parte de nuestra locura.
de nuestra familia. Ustedes son los culpables de que nosotros nos estemos volviendo locos cada día, pero locos en este sentido. Y que agradecidos, loco, no, soy yo un loco agradecido. Un loco agradecido, pero yo sí me comprometo en ese sentido de que todos los comentarios que pongan en la caja de comentarios, con muchísimo gusto, y muy agradecido, se los voy a contestar uno por uno. O sea, no tenemos secretarias, ni bots, ni nada como para estar contestando nosotros nada más. Entonces, Poncho, el 008, pues ha llegado a su fin. Ha llegado a su fin. Gracias a ti, amigo, familia. Si les gustó nuestro contenido, suscríbanse a nuestro canal y denos un like. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Polvo de momias. Chao. Familia, ¿cómo están? Buenas noches. Hoy vengo a traerles un caso que yo tenía muchas, muchas ganas de compartírselos, que se llama El monstruo de Flatwood. Los voy a poner un poco en contexto. Flatwood es un pueblo ubicado en el condado de Braxton, el estado de Virginia Occidental. Para darles una idea, Flatwood es un pueblito en donde el último censo que se hizo el año pasado tiene una población de 277 habitantes. Es un pueblo demasiado chico, pero este pueblo se hizo famoso por un caso que es justamente del que vamos a hablar, el monstruo de Flatwood. Pero ¿qué pasó? Antes de hablar de lo que pasó ese 12 de septiembre de 1952 en Flatwood, Flying Saucers significa platillo volador. Fue en 1947, después de la Segunda Guerra Mundial. Hubo una euforia en Estados Unidos con el tema de todos los ovnis y los extraterrestres, etc. Pero en realidad Flying Saucers fue un error de un periodista. El 24 de junio de 1947, un piloto de los Estados Unidos que se llamaba Kenneth Arnold volaba en las cordilleras de las Cascadas de Washington. Ve una formación de 9 objetos en forma de boomerang que estaban asimétricamente formados, o sea, perfectamente formados. Y él se espanta que volaban a una velocidad de aproximadamente 1000 kilómetros por hora. Pues imagínate. Entonces él ve a estos objetos en forma de boomerang alineados. Y él opta por decírselo a alguien. Kenneth Arnold quería contar su historia, quería contarle al mundo qué acababa de ver. Acababa de ver algo que no era de este mundo. Entonces Arnold se dirigió a la oficina del FBI para informar lo que le acababa de pasar. Pero cuando él fue a la oficina del FBI, encuentra la oficina del FBI cerrada. Se va a buscar un periodista que se llama Bill Baquet. Y le empieza a narrar lo que él acababa de vivir. Él empieza a decir que los 9 objetos estaban acomodados en forma de boomerang. Lo describía como objetos cuando rebotan en la superficie del agua. Así los describe él en el cielo. Entonces, en teoría, la descripción que él quería decir es que se veía como un platillo lanzado a través del agua. Pero Baquet confunde las palabras o confunde la manera de expresarse del piloto
y lo traduce como platillo volador, Flying Saucer. Y entonces se hace una euforia en Estados Unidos. Toda la gente empieza a hablar sobre los platillos voladores. Entonces Arnold dice, he dicho que vio unos objetos que volaban al estilo de un platillo. Pero yo nunca dije que eran platillos voladores. Ok. El término de objeto volador no identificado, o más conocido por el acrónimo OVNI, se refiere a la observación de un objeto volador real o aparente que no puede ser identificado por el objeto y cuyo origen puede ser desconocido después de una investigación. Es decir, es el acrónimo fue creado para reemplazar al platillo volador o los flying saucers, para decir que cualquier objeto que esté en el cielo puede ser un meteorito, una estrella, basura cósmica, un avión, un globo aerostático, pueden ser mil cosas, y hasta que no haya una investigación se genera el acrónimo que sustituye a flying saucer. ¿Ok? Pero esto yo se los comento porque como forma de información. Ahora ya vámonos a la historia. A mí me gusta mucho documentarme, bastante. Y créanme que me documenté prácticamente durante 6 días para pasarles esta historia del monstruo de Flatwood. Como yo les había comentado, Flatwood es un pueblo que en ese tiempo, en 1952, habitaban solamente 300 habitantes en este pueblito. Dentro de este pueblo, era un pueblo en donde todos se conocían a todos, era un pueblo alejado, en teoría, de la urbanización. Y aquí prácticamente todos se conocían a todos y todos hacían las funciones de todos. Es un pueblo como esos pueblitos de películas donde el mecánico es también el padrecito y el chef de repente se convierte en el cartero. Un pueblo, imagínense, 300 habitantes en toda la extensión de la palabra, donde todo mundo se conoce a todo el mundo. Pero ¿qué pasó ese viernes 12 de septiembre de 1952 a las 7:15 de la noche? La historia empieza con un mecánico que le marca al alguacil justamente a las 7:15 de la noche. Es bien importante que empiecen a hilar los horarios dentro de la historia. Sí, le llama al alguacil y le dice que acaba de observar un objeto que se estrelló al oeste del río Lake. El río Lake quedaba como a 15 kilómetros del pueblo de Flasco. Y entonces el alguacil le dice, ok, pero ¿qué viste? ¿Era un avión? ¿Qué viste? ¿Qué pasó? O sea, primero vamos a ponernos en contexto que estamos hablando de un pueblo en donde existen 300 habitantes. Y la mayoría de estos habitantes son personas religiosas, son personas que entre todos se conocen, es un pueblo donde no hay delincuencia, es un pueblo donde no hay alcoholismo. Es un pueblo donde prácticamente está fundado por 3 familias de descendencia. Entonces, pues los Lemon, entre sus primos, sus hermanos, sus abuelos, sus hijos, sus nietos, son cerca de 70 personas. Prácticamente la tercera parte del pueblo. Es decir, nunca pasaba nada en ese pueblo. Entonces el sheriff le dice, oye, pues ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué viste?
Dice, yo vi un objeto incandescente que iba volando, se paró y descendió. Eso es lo que yo vi. Entonces el alguacil le dice, oye, eso no puede ser posible. ¿Cómo se va a parar? Se va a quedar estático en el aire y va a descender. Eso simplemente no... Es imposible, es físicamente imposible. Le dice, ¿estás seguro que viste un avión? ¿Estás seguro que se paró ese avión y descendió? Y el mecánico le dice, yo le estoy diciendo lo que vi. Nada más. Si usted me quiere creer, vaya a ver que cayó al oeste del río Lake. Y entonces el alguacil dice, bueno, aquí no pasa nada, aquí nunca hay nada que hacer, pues vámonos. Y el alguacil se sale a buscar qué hay en el río Lake, cerca del pueblo de Plattsburgh. Pero a su vez, ya que es donde empieza lo interesante de la historia, al mismo tiempo, a las 7 de la noche, unos chicos están jugando en el campo de la escuela, la única escuela que hay en Plasma, que tenía un campo de fútbol americano. Que estaban jugando dos hermanos y un amigo de ellos. 7:15 p.m., 12 de septiembre, viernes, 1952. Ellos están jugando, de repente uno de ellos para de jugar, voltea hacia el cielo y ve el mismo objeto que había visto el mecánico, el mismo, y ve exactamente lo mismo que vio el mecánico, como el objeto iba volando o iba en una trayectoria, se paraba en esa trayectoria y bajaba. La misma versión del mecánico la vieron los tres niños. Lo único que se les ocurrió hacer, pues era irse corriendo a su casa y pues informarle a su mamá y a su familia lo que acababan de ver. Ellos argumentaban que habían visto descender al objeto cerca de la propiedad de un granjero que se llamaba Bailey Jeff Fisher. Entonces los niños fueron a casa de Kathleen May, que era la hermana de Fred, de uno de los niños que estaba jugando ahí, el más grande, que incluso él estaba en la Guardia Nacional, se había reclutado para la Guardia Nacional, un chavo de 17 años. Entonces se le ocurrió ir a su casa, y en su casa estaba su hermana, Kathleen May. Su hermana en el pueblo hacía maestra, pero como el pueblo era tan chico, le dieron las gracias, entonces ella, dentro de las funciones que hacía en el pueblo, era ser estilista. Y ella le cortaba el pelo a la gente del pueblo. En ese pueblo todos eran multifuncionales. Pues Fred May, que era el mayor, dice, vámonos a mi casa. Y entonces ahí se encuentran a Kathleen May, a su hermana. Y entonces ellos le platican la historia y le dicen, hoy acabamos de ver una luz incandescente en el cielo que de repente se paró y descendió. Entonces ella les empieza a decir, no, pues probablemente vieron un cometa, probablemente vieron un meteorito, probablemente vieron algo, un avión.
algo que deba de tener una explicación racional. Y ellos le dicen, nosotros sabemos lo que vimos. Entonces ella dice, bueno, pues si saben lo que vieron, pues vámonos. Vámonos a ver qué pasó. Se van. Se van los tres amigos que estaban jugando en la escuela. Edward y Fred Mike. Su amigo Tommy Heyer. Se van los dos hijos de Kathleen Mike. Y se va Kathleen Mike. Y se va Eugene Lemon, que era el mayor de todos, que era el que pertenecía a la Guardia Nacional. Entonces en total iba Eugene Lemon, los tres amigos, los dos hijos de Kathleen Mine y Kathleen Mine. Eran siete personas y un perro. Entonces se van a la granja de Fisher para tratar de localizar lo que los niños estaban argumentando que habían visto. Entonces, cuando el grupo llega a la colina, observan cómo todos los árboles están rotos con fuego, quemándose. Y de repente, cuando empiezan a ver la luz cerca del bosque, estas siete personas de repente se detienen porque el perro que los acompañaba se paró. Y de repente el perro empezó a ladrar, pero el perro ya no caminaba hacia adelante, o sea, tenía miedo. ¿De qué? No sabía. Entonces empezaron a escuchar sonidos raros y empezaron a oler un hedor raro que les picaba la garganta y les empezaron a arder los ojos. Cuando ellos se acercan, comienzan a ver una nave, o las declaraciones que ellos dan es que es una nave aproximadamente de 8 metros, o sea que es bastante, bastante grande. Y el perro de la familia pues comienza a retroceder. Y entonces, de repente, Catherine escucha ruidos a un costado de esa nave que ellos estaban viendo. El perro comienza a retroceder. Y uno de ellos, el mayor, Eugene Lemon, voltea y apunta con la linterna hacia la dirección donde estaba escuchando el ruido. Y observa una figura alta, con aspecto de un extraterrestre, un ente que tenía la cara roja y redonda, con una forma puntiaguda y con forma de capucha. Entonces Eugene Lemon se desmaya. Eugene, cuando se desmaya, tira la linterna al piso y la luz de la linterna se queda iluminando a ese ente o a esa figura que estaba a un costado de esa nave que ellos estaban viendo. Y Catherine alcanza a percibir que este ente tenía una túnica como color verde metálica. Ella
al tener conocimientos de estilista, sí alcanzó a observar que este ente tenía una especie de túnica, de una túnica plisada, larga, e incluso ella, dentro de sus declaraciones, asevera que este ente estaba flotando. Entonces, los niños, al momento de observar a esta figura, se echan a correr. Bien gachos los niños, porque Eugene Lemon estaba desmayado. Él seguía desmayado. Entonces Catherine May, que ese era su nombre de casado, pero en realidad ella se llamaba Catherine Lemon, era la hermana de este chavo, se regresa por él. Dijo: oye, yo no voy a dejar a mi hermano con esta madre, con este ente que yo no sé qué le vaya a hacer a mi hermano. Y se regresa por él, lo agarra, lo despierta y le dice: vámonos. Y se van corriendo de regreso al rancho de los Lemon. Bueno, May, su apellido de casado. Cuando llegan al rancho, le empiezan a contar a la mamá y le empieza a decir: acabamos de ver esto. O sea, le empieza a contar la historia. Todos los niños que estuvieron ahí, cerca de esta nave, empezaron a enfermarse en el momento que ellos llegaron al rancho de los Lemon, y les empezó a arder los ojos, y les empezó a picar la garganta, y empezaron a vomitar, empezaron a tener náuseas y se empezaron a sentir mal. Este dato también es importante porque se junta con una tercera se junta con otra declaración. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, al ser un pueblo, pues como todos hacían las funciones de todos, el vecino de los Lemon, que era el funerario del pueblo, también era doctor. Entonces él se va a revisar a los chavos, a todos los que estaban ahí, y lo primero que empiezan a darse cuenta es que toda la ropa que ellos tenían puesta estaba manchada de como un tipo líquido espeso, grasoso, como grasa. Una grasa rara, no una grasa normal, de como de coche. Era una grasa rara. Y les empieza a dar trabajo respirar. Muchísimo. Entonces, bueno, afortunadamente para ellos el funerario era su vecino. Digo, en un pueblo pedorro de 300 personas, no creo que las casas estén muy alejadas entre sí. Y de repente se regresa el hombre de la funeraria, después de haber atendido a estos jóvenes y después de haber escuchado la historia que ellos estaban contando. Y le empieza a marcar a toda la gente del pueblo. Entonces la gente del pueblo se juntan con armas ahí en el pueblo. Se juntan todos con escopetas y rifles y antorchas para ir a buscar al monstruo que en ese momento le habían puesto el monstruo verde, porque así describieron la túnica que tenía este ente. Y pues fueron a buscarlo, como clásico pueblo de que sale con sus antorchas y sus pistolas, y nada más les faltaban los bielgos para salir a buscar al monstruo verde. Pero no encontraron nada. Solamente encontraron
los árboles completamente destruidos. Encontraron todo lleno de fuego, la tierra de un radio estaba floja, la tierra, y habían marcas como de patas, como si hubieras puesto un trípode en la tierra, que se marcan las patas, pero grandes. Y eso fue todo lo que encontró la gente del pueblo. Y obviamente no recorrieron más. Simplemente lo único que pasó es que reforzaba más la historia que les acababan de contar la familia León. Pero dentro de una de las personas que se enteran de este caso, es el editor del pueblo. Y el editor del pueblo saca la nota en su periódico. Y la nota habla sobre la declaración, decía de la siguiente manera. Describieron la figura como aproximadamente de 10 pies. 10 pies son más o menos 3 metros, me parece. Aproximadamente son 3 metros de altura. Con una cara redonda de color rojo, sangre en forma de capucha, puntiaguda alrededor de la cara, más parecidas a ojos que emitían una luz naranja verdosa, y un cuerpo negro oscuro o verde. Kathleen Mine describió la figura como manos en forma de garra, pliegues en la ropa, en la túnica, y en la declaración que ella dio, dijo que la cabeza se parecía como el haz de espadas de las cartas, así, puntiaguda. Ella dice que esta figura, este ente, esta figura, este ser, hizo un sonido como una especie de silbido, y que se acercó hacia el grupo, esta figura, que, o sea, que estaba moviéndose hacia ellos. Y fue cuando Lemon gritó y dejó caer la linterna. Y cuando ellos huyeron de la zona. Dijeron que en el lugar donde ellos habían estado, habían olido como una niebla picante, y que luego empezaron a tener todos los síntomas de náuseas, y les empezaron a arder los ojos, y empezaron a tener problemas respiratorios. Esto se cruza con otra persona que iba caminando con su mamá, también a las 7 y cuarto de la noche. Iban caminando por la granja, y ellos escuchan un estruendo, como un golpe, un impacto en la tierra, y cuando se acercan a ver qué pasó, la hija voltea y alcanza un ente que lo describe de manera prácticamente similar a la descripción del grupo de jóvenes que lo habían visto anteriormente. Ella lo ve y huele esa niebla picante, como lo describe los doctores. Y ella se queda traumatizada. En ese momento se queda paralizada, se desmaya. La mamá, cuando reacciona, la mamá nunca vio a esta figura, solamente fue la hija. Entonces la hija da la misma descripción que los jóvenes habían dado. Dijo que había visto a un ente, a una figura como de 3 metros de alto, que tenía la cabeza como forma de pico. Pero esta chava también se enferma. Se enferma y empieza a tener náuseas, y empieza a tener le arden los ojos, y empieza a mostrar las mismas características que
las siete personas que habían estado en esa zona. Pero también había ido el alguacil a la zona, y a raíz de que esto se hizo mediático, muchísimas gentes empezaron a ir a la zona donde había estado el impacto, donde los jóvenes habían ido. Y al enterarse que había una segunda persona que estaba corroborando la historia de el monstruo verde, pues empezaron a ir el New York Times y medios de comunicación bastante importantes a investigar qué estaba pasando. Dentro de ellos, dos investigadores de los ovnis. Dos investigadores que se dedicaban precisamente a la investigación de todo este tipo de sucesos anormales. La mayoría de las personas que estuvieron cerca del área, los pueblerinos que fueron con las escopetas al área, el grupo de las siete personas que estuvieron ahí que lo vieron, y esta joven, todos se enfermaron con los mismos síntomas. Algunos me dirán que a lo mejor fue una enfermedad de pánico, enfermedad colectiva. Pero los síntomas eran muy similares al gas mostaza. Y tenían todos los síntomas como si hubieran tenido contacto con el gas mostaza. Solamente que esta chava, la segunda persona, esta joven que se desmayó, ella terminó en un hospital psiquiátrico, porque ella quedó como traumatizada, la chava. Ok, hasta este punto, y esto no es algo que yo me esté inventando, yo les paso la información de investigación hasta este punto, lo que yo investigué hasta este punto. Pero ¿qué pasó después de esto? Llegó la Guardia Nacional de Estados Unidos. Entonces, dentro de los periodistas que fueron Lee Stewart y J. Braxton Democrat, que luego él sacó un libro sobre este tema. Pero ellos aseguraron que ellos sí encontraron marcas de deslizamiento, como si un objeto se hubiera deslizado por una superficie donde todos los árboles estaban maltratados, restos de carbón, porque en esa área se había incendiado. Y estos periodistas, estos investigadores, descubren y logran ver este líquido grasoso que ellos habían comentado que se les había quedado en la ropa. Y agarran una muestra de esta grasa y la llevan a un laboratorio a que la analicen. Ok, y aquí es donde viene el proyecto Libro Azul. Que mucha gente piensa que es una serie que hizo History Channel, pero en realidad es una serie basada en unos expedientes que logró conseguir un periodista y los publicó. Era un área del Departamento de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que se llamaba USAF. Por toda la euforia que estaba pasando en Estados Unidos, a partir de 1952 crean el proyecto Libro Azul, y este proyecto, que duró hasta 1969, estaba creado para que se generara un equipo de investigación que fuera a desmentir todos los casos que la gente estaba reportando de ovnis o de extraterrestres, de los famosos flying saucers. Entonces armaron un equipo
que estaba completamente proyectado para desmentir y quitar el pánico. O sea, su chamba era, su trabajo era que todo lo que tuviera que ver con ovnis, ellos tenían que ir y desmentirlo. Ese era su trabajo. Y ese era el famoso proyecto del libro azul, en donde supuestamente la Fuerza Aérea de los Estados Unidos los manda para desmentir la historia del monstruo de Frank Wood. Bueno, y vamos a hacer un paréntesis de, porque aquí viene cuando desmienten la teoría del monstruo de Flashwood. Pero esos reporteros, esos periodistas, esos investigadores que habían recabado la grasa que habían encontrado en la zona, hablaron a los laboratorios para pedir, pues obviamente, los resultados de los laboratorios. Y resulta ser que en los laboratorios dicen que no, que se les perdieron las muestras de grasa que ellos les habían mandado, que se les perdieron. Entonces empiezan a recibir llamadas que luego en un libro que publica donde dice las verdades del proyecto del libro azul, ellos dicen, es que a nosotros nos llamaron recomendándonos que dejáramos de tocar el tema de Flatwood. O sea, prácticamente los amenazaron a que si seguían hablando sobre el monstruo de Flatwood, iban a haber consecuencias. Después de que examinaran el caso, Joe Nickel, del grupo de investigación paranormal, concluye que la luz que brillaba en el cielo o que habían reportado los testigos del 12 de septiembre era muy probable que fuera a ser un meteoro, y que la luz roja palpitante fue probable una señalación aérea de peligro. Eso fue lo que argumentó la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y que la criatura descrita por los testigos se parecía bastante a una lechuza de campanario. Y entonces ellos argumentan que no, que se habían equivocado, que lo que ellos habían visto había sido una lechuza arriba de un árbol, y que a lo mejor por lo elevado de la lechuza, ellos habían aseverado que la altura de la lechuza era de 3 metros de alto. Y este mismo caso, esta misma explicación la dieron con la famosa historia del hombre polilla. También dijeron que había sido una lechuza. Entonces ellos desmienten la historia, juntan a la gente del pueblo y les presentan una lechuza y les dicen que esto fue lo que ellos vieron, que vieron una lechuza. Años después, cuando alguien logra obtener algunos de los expedientes del proyecto Libro Azul, lo hace en serie de televisión en History Channel y hablan sobre el monstruo de Flatwoods. Este pueblo es conocido solamente por el monstruo de Flatwoods, y esto fue lo que pasó. Y yo me pregunto varias cosas dentro de los huecos de la historia, porque hay mucha gente que no cree en los extraterrestres y que no cree que hay vida en otro, que no hay vida más allá de la Tierra, porque la gente a veces no cree ni en lo que ve. Lo tienes enfrente, y a pesar de que lo tienes enfrente y lo estás viendo, lo niegas. No existe. La tienes enfrente y sigues pensando que tiene un conejito la luna, y no es así, es un satélite y tiene una explicación científica. Millones y millones de estrellas las ves todos los días y siguen, pues, somos los únicos seres con vida de todo el universo.
ya no de la galaxia, del universo. Pero sin caer en un tema sensacionalista ni fanatista, los hechos que coinciden entre personas diferentes. ¿Cómo el mecánico dijo la misma versión de los niños? Porque el mecánico dijo que en el aire una estela roja se paró en un punto en específico y descendió. ¿Cómo esto es físicamente posible? O lo que nosotros tenemos solamente nuestros conocimientos, al alcance del ser humano, los conocimientos de física que tenemos en nuestra física actual, eso no es posible. Al menos no lo conocemos nosotros o no lo hemos descubierto. Pero esa misma versión dieron los niños cuando estaban en el campo de fútbol americano. La misma versión. Cuando fueron a ver el punto donde había impactado supuestamente el meteorito, 7 personas vieron lo mismo. Y al mismo tiempo, otra persona más en otro punto que vieron al monstruo de Flatwood, 15 minutos después lo vio otra persona. ¿Por qué la Tierra estaba cimbrada? ¿Por qué habían marcas como unas tipo patas en forma asimétrica perfecta, como un triángulo? ¿Por qué estaban marcadas esas huellas en la Tierra? ¿Y por qué el radio de la superficie que estaba ahí en ese bosque, que estaba llena de llamas, de fuego, de restos de carbón, ¿por qué se quemó? Muchos dicen que fue un meteorito y que bueno, esa zona sufrió el daño y que las 7 personas que vieron esto están locas y que sí vieron al búho, pero que la otra chava que se quedó en el hospital psiquiátrico también dijo mentiras, y que la enfermedad de Flatwood, de más de 14, 15 personas que la padecieron, era una enfermedad placebo colectivo. Pues ahí está, esta es la historia de lo que pasó en Flatwood. Y como a mí me gusta mucho, cada vez de que yo les cuento algo, les comparto algo, dejarles pues algo referente al tema de que estamos hablando, aquí en la caja de descripciones les voy a dejar una liga con el capítulo completo en latino, en español latino, de El monstruo de Flatwood, de la serie de History Channel, completita, para que la descarguen. No tiene comprimidores, no tiene virus. Simplemente tienes que darle a la liga, descargar el capítulo. Es el episodio 3 del proyecto de libro azul de History Channel, donde habla de el monstruo de Flatwood. Esto por mi parte ha sido todo por hoy. Les deseo que tengan muy buenas noches. Y espero que esta historia les haya gustado y se hayan entretenido un poco, y que al final todo está documentado y la gente, acuérdense, siempre va a querer creer lo que quiere creer. Que tengan buena noche, familia. Chao. Nos vemos a la próxima.